Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una tarde más, una sesión en directo para hablar de fotografía, para hablar de nuestra pasión. Yo soy Martín García, muchos me conocéis por Tito. Y bueno, hoy vamos a tener una sesión que nos vamos a trasladar a tierras remotas con un buen amigo, con un compañero, con Moisés Cugat, con Fotomoixo, que muchos ya le conocéis. Y nos ha preparado una sesión súper entretenida, súper atractiva y súper inspiradora, muy, muy inspiradora, con unas fotografías espectaculares, muchos ya le conocéis y conocéis su trabajo, pero para aquellos que no lo conocéis, descubriréis un grandísimo fotógrafo y sobre todo un grandísimo comunicador. Bien, pues como os comentaba, antes de empezar, quería también recordaros, como es menester, quería comentaros que tenemos en marcha unas promociones. Para aquellos que no las tengan en mente, tenemos en marcha tres promociones. Una es la re relativa a la EM1 Mark III. Es una promoción donde os podéis conseguir unos buenos descuentos y unos buenos ahorros comprando o bien la cámara suelta, la cámara sola al cuerpo o en kits acompañada de objetivos, el 12-200, el 45 f1.2, el fijo, etcétera. Además de la M1 Mark III, bueno, esta es una promoción que está operativa. Podéis llegar a descuentos de un 35% de descuento sobre lo que se supone que es el precio recomendado y estará hasta el 30 de septiembre. Junto con esta promoción, hemos lanzado una promoción para los enamorados de la fotografía macro, pues con los dos objetivos que tenemos macro, el 30 milímetros y el 60 milímetros. Y es una promoción en la que habrá un reembolso a todos aquellos que adquiráis cualquiera de los dos objetivos en las tiendas oficiales, en los distribuidores autorizados o en la propia tienda online nuestra, pues tendréis, una vez registrado el objetivo, pues Olympus o OM System os enviará el reembolso de 100 euros por cada uno de los objetivos. Y luego también con la M5 Mark III. Bueno, antes de pasar a la M5 Mark III, permitidme recordaros que el otro día hicimos un anuncio. Es un anuncio de desarrollo de un objetivo macro muy esperado por todos y será un 90 milímetros macro, un objetivo de la gama profesional. Será un objetivo con una luminosidad, una apertura de f3,5. Y bueno, es un objetivo que, como digo, muy esperado, que todos hace ya mucho tiempo que veníamos pidiéndole a Olympus y a OM System que lo lanzara. Y ya, por fin, bueno, pues se ha anunciado el desarrollo de esta óptica, lo cual quiere decir que será próximamente cuando no se ha desvelado ni se ha anunciado todavía ni fecha ni precio, pero ya está mucho más cerca y es un hecho que el 90 milímetros f3,5 macro, que además será estabilizado y de la gama profesional, vendrá a engrosar la familia de objetivos micro Zuiko. Bien, y como os decía, pues también la M5 Mark III estará en momento de promoción, que podéis tener hasta 350 euros de reembolso en función de si adquirís la cámara bien el cuerpo solo o acompañada de unas ópticas u otras. En nuestra página web tenéis todos los detalles de plazos, de procedimientos, etcétera, y es una buena oportunidad o bien para entrar en el sistema o bien para completar el sistema con alguno de los elementos, con alguna de las referencias que os puedan faltar y que podéis aprovechar en este momento. Y bueno, dicho esto, dejadme un momentito cuántos somos. Somos más de 60 en la sala. Bueno, os saludo a todos, perdonadme si no os saludo. Veo que ya empieza a haber por aquí comentarios que no os saludo uno por uno, pero veo muchos amigos, muchos fieles de siempre, alguno nuevo desde muchísimas partes, ya no solamente de España, sino incluso también quiero saludar a nuestros amigos de Sudamérica, de Latinoamérica, que muchos de ellos nos acompañan en nuestros directos y en los ratos que pasamos juntos. Y nada, voy a dejar de compartir esta pantalla porque a quien hemos venido a escuchar y a quien hemos venido a ver y de quien estamos deseando ver sus fotos, su trabajo y que nos cuente un poco cómo le ha ido y vamos a centrar el tiro en un viaje muy particular que ha hecho toda una experiencia y toda una aventura a Islandia. Y bueno, pues que nos cuente Moisés cómo ha ido ese viaje, cómo ha hecho las fotos. Vais a ver fotos espectaculares y bueno, que nos cuente y que nos inspire un poco a ver cómo ha hecho esas fotografías. Moisés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bienvenido. Pues muy buenas tardes a todos. ¿Cómo va todo? Lo primero, un placer estar aquí, como siempre. Me encanta siempre que me invitéis y es un gustazo. Además, en este caso, para contar uno de los viajes y explicaros las fotos de uno de los viajes más chulos que he hecho con Tom. Tom, I saw you there, then hi, mate. ¿Ah, están Tom aquí? es un. Yes, Tom está por ahí también. Y es para abrazarlo, porque no va a entender nada y que venga a verme y que venga a vernos I see sin Tom entender Armour right nada. now. Hi Tom, how are you doing? Sí. Entonces, perdonad los que no sepáis de qué va esto, pero es que es un viaje que hice con un compañero de un embajador de Olympus, de OM System en Inglaterra, ¿vale? Y Tom Ormerod, que os aconsejo que os paséis por su Instagram y que le conozcáis un poco porque hace unas fotos excelentes y aparte de ser un tío genial. Y mirad, si es genial que va a venir a escucharme cuando no va a entender nada de lo que diga. O sea que, bueno, en fin, pues bueno, contaros, lo que hoy vamos a hablar básicamente es de fotografía de paisaje, como siempre que hablo yo, como mínimo, porque es lo que más o menos hacemos. Y vamos a hablar, pues eso, del viaje que hicimos de la mano de Olympus, Tom y yo mismo a Islandia, ¿vale? Entonces, Islandia es el paraíso de la fotografía, ¿vale? Y si os parece, mientras vamos hablando, os pongo un mini vídeo para que veáis qué tipo de viaje fue. ¿Qué tipo de viaje fue? Cogimos un todoterreno con tracción a las cuatro ruedas, porque aparte de hacer lo típico que se hace cuando se va a Islandia, que es hacer la carretera que da la vuelta asfaltada a la isla, donde hay unas localizaciones absolutamente brutales, hicimos lo que creo que es lo que se tiene El que hacer secreto, si ¿no? vas a Islandia, que es entrar al interior, ¿vale? El interior es absolutamente espectacular. Es espectacular y es muy inaccesible. Es decir, se tienen que cruzar riachuelos, ríos, las carreteras, no hay ninguna carretera asfaltada, no hay gasolineras, no hay nada. Después veremos algún vídeo más, ¿vale? No hay gasolineras, no hay nada. Es un sitio que estás cerca de todo, es seguro, no tiene por qué pasar nada y tal, y si pasa algo, probablemente alguien te vendrá a recoger rápido, pero sí que te da la sensación de que estás en una aventura total, o sea, es decir, es algo totalmente. Tito, he vuelto yo aquí, perfecto. Es algo totalmente. Te sientes en otro planeta, es algo diferente, es esas, y si queréis, mirad, os enseño una primera foto, ¿vale? Esta foto está hecha con el 40-150, ¿vale? Y es de una formación volcánica. Esta tiene truco, ¿vale? Esta es con dron, ¿vale? Esta es la misma foto de estos mismos volcanes, hecha con un dron, pero quería también darme el gustazo de hacerla con la cámara, ¿vale? Cuando Entonces dices hay el una colina. 40, 100, Moisés, cuando dices el 40, Sí. 150, ¿hablas del F4 o el 28? El F4. Dejadme Ajá. explicaros, quizá lo primero una cosa, nos hemos metido con el tema de las fotos muy rápido, Es que pero nos gusta tanto ver tus fotos que nos tiramos al degüello ahí. sí, vuelvo a mi cara. Nos hemos puesto con las fotos, pero quizás lo más interesante es que explicaros primero qué equipo me llevé, ¿vale? El equipo que me llevé fue el siguiente. Fue mi cámara con el 40, ay, perdón, con el 825 CV, sí, con Sí, el 825 perfectamente, sí. F4, ¿vale? Que todos conocéis que es el objetivo que estoy siempre utilizando. Sigo teniendo el 714 2.8, pero al final acabas usando más este, primero por el extra de rango que te da, el llegar a 50 de equivalente a 35 milímetros. Yo creo que para un paisajista, hasta que no lo probéis, no vais a ver lo que llega a ayudar a hora de componer, a hora de ser versátiles, no tener que estar cambiando, etcétera, etcétera. Un segundito que llega mi anfitriona.
Y sobre todo porque le podéis poner filtros roscados. Entonces, esto es todo lo que me llevo de filtros. Entonces, cámara, objetivo, filtros y el tele. ¿Vale? Con esto cubro todas las focales desde 16 milímetros hasta, este es el 40-150 f4, ¿vale? Es decir, repito, 40-150 f4. Esto, calme, podría jugar con mi hija que le gusta jugar a escoge una mano y casi se lo podría poner así y esconderlo dentro. Esto es un 80-300 equivalente de full frame. Ocupa esto. Este es el espacio que ocupa desplegado. Te convencí en verano, María Cristina, y el 825. Es que todo el mundo que lo vayáis probando lo vais a usar. Yo el 714 no me lo voy a vender nunca porque me da algo que está muy bien y que lo puedo usar. Además, tiene esta parte de al final, los objetivos, cuando los usas mucho, acabas poniéndoles algo tuyo y ellos te dan algo a ti. Entonces, no me puedo desprender por casi una cuestión sentimental, pero es que lo uso muy poco. Al final, acabo siempre usando el 825. Esto es todo lo que necesitáis para un viaje de fotografía de paisaje a nivel de ópticas. Otra cosa es que me digáis, voy a hacer nocturna, ¿vale? Si voy a hacer nocturna, tenemos que poner alguna cosilla más, ¿vale? Pero, por ejemplo, un 8 1.8. Un 17 1.2, pero con solo esto, si vais a hacer fotografía de paisaje, en Islandia era todo el día de día, es decir, a las 2, 3 de la mañana teníamos el sol de medianoche, con lo cual no habían estrellas, no había Vía Láctea, no había nocturna, no había fotografía nocturna, por lo tanto, solo estos dos. Con esto, perfecto. Entonces, esta era mi mochila, la que llevo ahora, es decir, esto lo llevaba en el bolsillo y esto en la mano. Vale, y ya está. Y eso a lo mejor, no te han entendido el mensaje, donde está mi mochila, ¿no? O sea, ninguna. Sí, sí, exacto. Es decir, ninguna, esta, ¿sabes? Llevaba en el bolsillo, literalmente en el bolsillo. Es decir, este te cabe en cualquier bolsillo de cualquier chaqueta técnica, te cabe. Por lo tanto, estamos hablando de un sistema que a nivel de. O sea, no es que digas, no, es que el sistema tiene ventajas a nivel de peso. No. Es que la ventaja no es a nivel de peso, es a años luz a nivel de peso, ¿vale? Porque, claro, el hecho de ya decir, no, es que yo me permito el lujo de no llevarme la mochila. O me llevo la mochila solo con el chubasquero, porque en Islandia vale la pena tenerlo, y con algo de comida y la botella de agua. Es que cambia mucho, porque pasáis de llevar una mochila de fotografía que tienen que ser pesadas, porque tienen que proteger las cámaras y los objetivos y tal, a llevar una mochila como la que yo uso, que pesa 800 gramos. Sí, quizá, corrígeme, Moisés, que tú en esto tienes infinitamente más experiencia que yo, ¿no? Pero haciendo un poco la comparativa del 714 y el 825, que pueda parecer que son dos objetivos, son muy similares, evidentemente, son dos zooms angulares, pero hay un pequeño matiz en el 714, como tú bien dices, aparte de ese condicionante o ese componente emocional, ¿no? De que es un objetivo que tú lo tenías antes del 8-25. Ese milímetro de 7 a 8 milímetros te da un poquito más de angular, pero también es un 2-8 que para, por ejemplo, aquellos que hacen fotografía o son muy, muy, muy de fotografía nocturna o de fotografía en condiciones muy deficientes, pues claro, ese puntito de luz puede ayudar con la contraparte. Para arquitectura. Exacto, para interiores. Para interiores, por ejemplo, si yo fuese el típico fotógrafo que hace fotos para pisos, para vender piso, fotografía profesional de pisos y tal, yo utilizaría el 825. Entonces, bueno, lo único que en el cosilla, terreno que... Sí, dime, perdona. Una cosilla, a colación, es que ya que estamos hablando de equipo, la cámara, no os lo he dicho, pero es la OM1 en este caso, ¿vale? Uh-huh. Tito ha comentado antes que tenéis una muy buen precio ahora en la 1 Mark III, la EM1 Mark III. Eso es. ¿Vale? Sí. Es una cámara absolutamente bestial. Es decir, la OM1 tiene una serie de ventajas a nivel de rapidez de enfoque, a nivel de rapidez de disparo, a nivel de área de enfoque. Por ejemplo, la OM1, una cosa que tiene brutal es que el 100% de los puntos enfocan. La M1 es un poco más tradicional en esto y tiene, pues, tiene un 80%. Cosas. Exacto, exacto.
Pero si lo que hacéis es fotografía de paisaje y hoy estáis aquí pensando en qué cámara comprar y hacéis solo fotografía de paisaje, la OM1 es brutal y es mejor en todo. En cada una de las simples cosas yo creo que es un poco mejor que la EM1 Mark III. Pero tenéis que pensar que la EM1 Mark III ya tiene Life ND, del que hablaremos en detalle, ya tiene alta resolución handheld con la mano, ¿vale? Por lo tanto, a nivel de fotografía de paisaje, ya es un absoluto monstruo que está a años luz de otras muchísimas opciones que podáis estar sospesando a nivel de practicidad y a nivel de calidad de imagen, etcétera, etcétera. Es decir, que no os dejéis engañar como que hay una oferta, está bien de precio, ostras, es que no, no, es que es una cámara que no es que sea totalmente válida. Yo es la que utilizo de segunda cámara o sea, Sí, quizá es un absolutamente poco fantástica. lo que quieres de referirte es que la OM1, claro, evidentemente es del último modelo, trae toda la ultimísima tecnología, tecnología además bastante revolucionaria en muchos aspectos, pero que para los que están muy centrados en paisaje o quizá eso, paisaje, viaje, pues a lo mejor tiene muchas cosas la OM1 que no van a aprovechar y no necesitan una OM1 y con una M1 Mark III van sobrados, ¿no? Entiendo Que que. también se pueda, que yo estoy harto de hacer retrato con la M1 Mark III, con flash, y que es una cámara súper versátil, era el flagship de hace nada. Quiero decir, Sí, que claro. es una pasada de cámara que por el precio que he visto que estaba al cuerpo, que me parece que era alrededor de los 1.300, 1.400 euros, Sí, 1.299. es una verdadera salvajada. O sea, es realmente una oportunidad que es para decir, oye, voy a hacer un. Vale, pero volviendo a las fotos Sí. Volviendo a las fotos. A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Qué hora es? Bueno, estamos en YouTube, tenemos todo el tiempo del mundo, pero tampoco vamos a. Podríamos estar, conociéndote a ti y conociéndome a mí, podemos estar hasta medianoche, pero vamos a intentar que no nos pasemos de 1 hora y cuarto, por ahí. Vale. Llevamos 20 minutos, ¿eh? O sea, quiero decir que hay tiempo. Sí, nos vamos poniendo con las fotos, iremos respondiendo preguntas. A ver, Sí, una una de las cosilla, cosas que ¿me quería veis? comentar, perdona, Moisés, es que las Sí, preguntas, sí. iremos salpicando preguntas, pero si ponéis pregunta y luego hacéis la pregunta. Como hay muchos comentarios en el chat, pues así identifico rápido la pregunta y no tengo que estar avanzando pagineta porque se me puede perder alguna y nos gustaría responderos a todos. Vale, os voy también, antes de casi empezar, a hacer un par de matices. El primero es, si me pedís localizaciones, no hay problema, os voy a dar las localizaciones, de hecho os voy a dar las coordenadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando hago viajes de este tipo, sé que voy a ir a muchos sitios y tal, lo que hago es pillo el teléfono, ¿vale? Me voy a la aplicación de OM Systems, ¿vale? Me voy a la aplicación esta de aquí. ¿Vale? Y si veis aquí abajo, ¿veis? Aquí. Aquí. Exacto, eso es. Si le dais al botoncillo este, lo que está haciendo es que la aplicación lo que hace es se guarda las coordenadas que te las coge del teléfono y cada vez que haces una foto, se entera, se guarda de dónde has hecho esta foto, ¿vale? Por lo tanto, todas las fotos que vais a ver, si alguno quiere saber la localización, le puedo dar las coordenadas exactas desde donde se hizo esta foto, desde donde yo tenía el teléfono cuando se hizo esta foto, que era encima mío, ¿vale? Sí, Entonces, no hay y problema. Moisés, perdóname un segundito, y aprovecho para decir que todos aquellos que tengáis equipos OM System, equipos Olympus, si queréis aprender o saber cómo funcionan las aplicaciones móviles, el OM Image Share, para utilizar el Geotag, geolocalizar las fotos, etcétera, tengo un vídeo en YouTube, en este mismo canal, donde explico cómo utilizar todas las aplicaciones móviles para smartphones y iPhone. Es que es Cuñita. fantástico, quiero decir, es fantástico porque tú sabes que cada foto te viene con las coordenadas, con lo cual tú te vas, haces fotos y un poco te olvidas de que hay veces que hay gente que le gusta apuntarse los sitios donde ha hecho las fotos y tal, pues ya sabes que te viene. Acordaros con la OM1X, ya lleva el GPS incorporado, si no me equivoco, ¿no? Sí, no, Nico, correcto, correcto. La M1X la lleva. OM1X ya lo lleva, pero si tenéis una OM1 o tenéis una M1 Mark III porque la vais a pillar de la oferta porque ya la tenéis, o tenéis Cualquier cámara. una M5, cualquier cámara, podéis utilizar esto y es absolutamente, va realmente muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Vale, entonces, la segunda cosa que os quería decir es que no me preguntéis los nombres de los sitios. Nunca confiéis en alguien que se sepa los nombres de los sitios de Islandia. Peña chunga. Si os lo sabéis, sois chungos, que lo sepáis. Entonces, yo solo me sé Aldeyarfoss, ¿vale? Que es una cascada. Todo acaba en foss o en otro, ¿sabes? Entonces, Aldeyarfoss me la sé y esta me la puedo saber porque como yo vivo en la aldea, tener una cascada que se llame Aldeyarfoss, esa se me está permitida. Y Stocknes también me lo sé, pero todo lo demás no, o sea, que mal vamos. Por lo tanto, si queréis localizaciones, me las podéis preguntar, podemos mirar, porque como lo voy a tener en Lightroom, podemos ver las localizaciones exactas en coordenadas, ¿vale? Y si no, para no hacerlo largo, me los podéis enviar a Instagram, me podéis enviar el comentario de, oye, esta foto, ¿dónde la hiciste? Y entonces yo os pasaría la localización exacta, ¿vale? Bien, vamos a ello. Empecemos. Pues mirad, Islandia tiene dos partes muy importantes, ¿vale? Que son la parte número uno, la que os decía, coger la carretera que la rodea, ¿vale? Y entonces la carretera que la rodea te permite acceder a muchísimas localizaciones, ¿vale? Pero claro, vas a estar un poco en las localizaciones turísticas donde está todo el mundo y además os vais a perder cosas fantásticas, ¿vale? Entonces, lo primero es que te metes para entrar dentro necesitas un todoterreno, no queda otra, ¿vale? Entonces, nosotros teníamos este. Aquí tenéis a Tom súper contento de lo que estábamos haciendo. Esto fue el primer día que nos fuimos para adentro y teníamos un cielo espectacular con unas nubes espectaculares, teníamos un lago aquí, además ya sabéis el dicho que donde hay reflejo hay fotógrafo, intentamos hacer algunas fotos de reflejo, pero en ese momento la que más me gustó de las que hice fue esta porque está muy bien puestecito el coche, la roca y le pedía a Tom que saltara y es un tío majísimo y saltó. Tengo que deciros que este salto le costó dolor en la espalda para el resto del viaje, o sea que, Tom, I'm sorry, really, really, I'm sorry that your back was injured because of this jump, but it was amazing. Se hizo daño. Vale, por lo tanto, sí, un poco de daño, estaba un poco dolido, bueno, pudo aguantar todo el viaje, ya sabéis que hizo unas fotos geniales también, pero bueno, que le costó un poco de dolor de espalda estos saltitos, ya no estamos para trotes, ni él ni yo. Esto es en el camino, tíos, perdón o no perdón por lo de tíos, porque se os quiere mucho a todos, pero esto es por el camino, es decir, no había nada. Paramos aquí, ¿sabes? Y salieron unas fotos ahí geniales. De ahí... Sí, comenta Pili por aquí que esta vez sí que pillaste buenos cielos, ¿eh? Aquí. Pili, ostras, sí y no. Es decir, cuando acabamos el viaje, nos fuimos con la sensación de tener de haber tenido buenos cielos, ¿vale? Pero haber tenido básicamente cielo drama, no cielo color, ¿vale? O sea, tuvimos mucho, mucho cielo gris y tal, ¿no? Y te vas para casa, pero después cuando revisas las fotos y le sacas un poco de partido a lo que había, sí que nos dimos cuenta de que a veces los fotógrafos lloramos un poco por costumbre, ¿vale? Porque realmente este cielo, ¿qué más vas a pedir? ¿Vale? Que un cielo así es realmente, dices, bueno, ya está. Bueno, y este fue nuestro primer día. El primer día fuimos a una zona que se llama la zona termal, ¿vale? En las que toda esta humareda que veis por aquí, ¿vale? Todos estos humos, si os fijáis, salen del suelo, ¿vale? Todos estos humos salen del suelo. Estábamos, este es Tom, uh-huh. y estábamos aparcados por aquí arriba, más o menos. Por aquí haces este caminito y tal, y llegas al parking por ahí, está por ahí. Y bueno, esta es una zona que es súper bonita, hay muchos colores y está chulísima porque está la mezcla esta. A mí me recuerda mucho, o sea, veo esto y no es que me recuerde, sino que cuando pienso en el momento, pienso mucho en la canción de Hielo y Fuego de George Martin, de lo de Juego de Tronos y tal, porque es que al final es que es esto, es nieve, ¿vale? Y esta agua quema de aquí.
Y esto de aquí es nieve y estás con humaredas que salen, es realmente un sitio, es espectacular. Es decir, me voy a cansar de decir espectacular, es espectacular, es espectacular, y os vais a cansar de oírme decirlo, pero es que me cuesta mucho encontrar otros adjetivos para algunos sitios del interior de Islandia. Son realmente súper bonitos. Y aquí me fui un poco pensando que me tendría que haber quedado un par o 3 días más para realmente sacarle muchísimo más partido a las condiciones climáticas y a encontrar un día con que la humareda, que el viento se la lleve para el sitio bueno y tal. Pero bueno, nos fuimos muy, 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 muy contentos. Después de aquí, esta es la zona, como os decía, si miráis el mapa, ¿vale? Aquí dirá, pues un poco las fotografías, como os decía, geolocalizadas, ¿vale? Esta es la geolocalización, por ejemplo, ¿Qué tal los olores? Dice David Maimó. Hola David, ¿cómo estás? Pues sí, David, hola David, pues es bastante apestosillo, sí, la verdad es que Sí. para qué nos vamos a engañar? Sí, es esto de aquí. Es esta parte de aquí, creo. No, esta es donde estábamos yendo, esta es la que estábamos yendo y bueno, por ahí andará. En fin, entonces, perdón, me voy otra vez aquí, ya estamos en esta. Sí, estas humaredas huelen, es el típico olor de infierno infernal, de azufre, de aquí te sale un tío con tridente, rabo y cuernos y no te extraña nada, ¿sabes? Probablemente estar haciendo fotos con una full frame. Perdonad el chascarrillo, no puedo evitarlo. No, entonces, no, no, sí, huele mal, pero te olvidas. Es decir, el sitio es realmente un sitio de estos que volverías cada vez, ¿vale? Esta es la foto que os decía de los volcanes, de estos volcanes. Esa foto es con dron, pero esta no. Esta foto es hecha desde una colina. Hay una colina que tienes que subir a pie, es una subida muy mala, y al lado de esta colina hay, o sea, desde hacia un lado se ven esos volcanes, hacia el otro lado se ve esto, ¿vale? Estas fotos no son editadas, ¿vale? Simplemente están sombras y altas aquí, ¿vale? Hacia el otro lado se ve esto, hay esta especie de lago volcánico, no es probablemente este era un volcán y se llenó, y aquí hay una subida bastante, bastante chula, un pedregal, es decir, no hay camino, no hay sendero, tienes que armarte de valor y subir. Y tal como vas subiendo, 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 te va gustando cada vez más la pinta del volcán porque cada vez ves más la parte graciosilla del volcán, que es esta, ¿vale? Que es ver que hay agujerito, ¿no? Que esto era un volcán. Este volcán es chulísimo. Los colores que da y las texturas que da son, los colores de dentro son espectaculares y no tienes que apretar mucho la edición para conseguirlos. O sea, es que realmente están ahí. Esta es la misma foto, 16:9 y tal. Entonces, desde ahí, desde el volcán, desde estos volcanes ya seguimos en el interior, ¿vale? Y aquí ya esto está al lado mismo de un sitio que es muy conocido y de este sí que voy a dar el nombre. Muy conocido, bueno, no, voy a dar el nombre o algo parecido al nombre porque no creo que ni lo sepa, seguro que no lo sé pronunciar. Y Landmannalaugar, ¿vale? Que Landmannalaugar al final acaba siendo este sitio donde hay estos colores tan espectaculares, estos cañones y estas formaciones, y es uno de los trekkings más chulos. Cuando le doy al botoncito, voy a 300%, o sea, aunque no lo veáis súper enfocado, o sea, esta foto al 100%, digamos, sería así, ¿vale? Entonces, Sí, de todas formas también hay que tener en cuenta que la imagen se adapta a la resolución de emisión del streaming, sí, ¿eh? O sea que. sí, sí. Es decir, vosotros seguro que la veréis peor que yo, está claro. Esta es una de los hikes, de las caminatas más,
más interesantes del mundo a nivel de digamos, que no haya playa, ¿no? De que no haya, es una de las más bonitas del mundo porque hay mucho color, es realmente, cuando digo hay mucho color, por ejemplo, fijaros en esta foto, ¿vale? Mirad los colores que hay aquí. Es que hay azules, verdes, amarillos, marrones, oscuros, blancos. Esto es prácticamente azul en los musgos, pero es que mirad la inmensidad de lo que estamos hablando. Yo te quería hacer una pregunta, Moisés. Dime. A ver si en el salón se van animando, están haciendo ya alguna preguntilla, pero a mí me llama la atención, yo no conozco Islandia, y para los que no conocemos Islandia, y por aquello de hacer ese guiño o esa asociación al equipo que tú llevas, Islandia es un país muy grande. Entiendo que, por lo que escucho a otros fotógrafos, porque Islandia es un destino al que van muchos fotógrafos, ¿tenéis muy definido el destino, los puntos, los hitos que queréis fotografiar? ¿O Islandia es muy grande? Esto por un lado. Y la pregunta es, ¿hay mucho trekking más que coche? ¿Hay mucho coche más que trekking? ¿Hay muchos de las dos cosas? Porque, claro, tengo la sensación de que el equipo y el transportar el equipo aquí es vital, porque creo que es una pechada andar importante, ¿no? ¿O están los hitos cerca de donde dejas el coche? Que es la... Mira, Islandia, es que hay dos Islandias, es lo que os comentaba desde el principio. Está Ajá. la Islandia del turista, y cuando digo turista quiero decir turista fotográfico. Es decir, en Islandia tú puedes hacer un tour que te puedes llevar unos fotones de la muerte, es decir, de supercascadas, de supermontañas y tal, donde prácticamente bajas del coche y haces la foto. O sea, caminatas de 200 metros, de bajar del coche, aparcar y bajar. La playa de los Diamantes, el parking está ahí. Es decir, tú aparcas. ¿Haces la foto sin gente o con gente? No, después ya depende de lo bueno que seas borrando gente en Photoshop. No, vale. En la playa de los Diamantes puede haber mucha gente, pero al final cada uno vale. tiene su... entendedme, los Diamantes, estamos hablando de cubitos de hielo sobredimensionados y ya está, ¿eh? O sea, no... Pero quiero decir, evidentemente que hay gente. Lo que pasa es que hay menos fotógrafos, hay muchísimos fotógrafos, ¿vale? Es decir... Si tú te vas, hay destinos fotográficos estándar, Islandia es uno de ellos, Dolomitas y tal. Tú te vas allí, encuentras muchísimos fotógrafos, que es una de las cosas que me gusta de la fotografía, encontrarte gente, hablar con gente, ver qué hacen, cómo lo hacen, qué equipos llevan, por qué el tío este lleva un trípode de 3 metros de alto, que vale, yo qué sé, 800, que vale 900 o 1.900 euros o 4.000 euros, y tú dices, ¿para qué llevas un trípode de 3 metros? Y te lo explica y dices, ostras, qué interesante. Y estas cosas que siempre aprendes cosas, conociendo gente, y conoces gente de todo el mundo, y te invitan a que vayas a los sitios que ellos conocen, y así pues, y es encantador. Pero claro, la contrapartida es que hay veces que no te encuentras solo. Islandia, lo que tiene es que hay mucho turismo que no es fotógrafo. Es decir, que los fotógrafos, si vamos a las horas de los fotógrafos, estamos relativamente solos. O sea, yo cuando he fotografiado la mega cascada, esta, ¿vale? Casi siempre lo hago solo, porque nosotros vale. llegamos aquí a horas intempestivas. Es decir, llegamos aquí cuando el sol va a salir, sea la hora que sea. Porque en Islandia el sol va a salir no significa nada, ¿eh? O sea, puede ser a las 2 de la mañana o a las, ¿sabes? O sea, vete a saber. Pero en función de, o sea, y llegamos antes de que salga el sol, con lo cual te encuentras otros fotógrafos. Igual tú eres el primero, eres el quinto o eres el 10, pero no hay más gente. Ahora sí, cuando tú te vas, está lleno. Aquí es imposible hacer una foto sin gente, digamos, si no vas a la salida del sol, o por la noche, a la puesta, sí, probablemente. Quizá, tampoco. Entonces, quizá, pues lo que tú dices, hay mucho turismo, pero hay mucho turismo no fotográfico que va a otro ritmo, que utilizan otros horarios, y cuando vas a estas horas intempestivas a hacer la foto, te encuentras con gente, pero son fotógrafos que van a hacer esa foto y de alguna manera como que hay más respeto y hay más empatía, ¿no? Entre vosotros o entre los que... Sí, ¿no? Sí, sí. Y aparte, no sé, también depende de la gente, ¿no? Pero yo creo que es una de las cosas bonitas de la fotografía, conocer gente, hablar con gente. Uh-huh. Me parece que es genial.
O sea, llegar a un sitio donde no conoces a nadie. Hay un tío que está igual de zumbado que tú, que está plantando un trípode a las 5 de la mañana, helándote de frío en Dolomitas, ¿sabes? O sea, entonces te vas para allá y le dices, hola. Y el tío te dice, hola, estás igual de zumbado que yo, ¿sabes? Y allí, pues, entra. O sea, es alguien con que ya te une algo en común, una pasión, una. ¿Vale? Entonces, yo creo que esa es una parte de las partes chulas. Islandia, los destinos fotográficos lo tienen. Pero yo creo que es, al final es siempre igual. O sea, cuando te vas a los sitios, si vas a las horas que toca, ostras, es que si venís al Delta del Ebro a una salida de sol, pues estáis vosotros y los mosquitos, ¿sabes? O sea, en Islandia, pues bueno, pues estáis vosotros, los mosquitos. No pican, esos no pican. Hay una especie de mosquillas, pero no pican. Entonces, Landmannalaugar es absolutamente precioso. Tengo, quiero decir, es esto, o sea, son senderos en montañas de colores negras. Es espectacular. Aquí lo que hicimos a ver, algunas fotos que haya por aquí sin editar. Es que, claro, hay muchas que no tengo editadas, pero es que son estos sitios que vas, caminas y caminas y son como montañas llenas de color y de. Es que esto es sin editar, ¿eh? O sea, es directamente como sale de cámara, que se entrecruzan y con parches de nieve y colores verdes de musgo y verdes más oscuros y marrones oscuros. Entonces, da muchísimo juego. ¿Qué problema tuvimos aquí? El problema que tuvimos aquí, ¿vale? El problema que tuvimos aquí, mirad, está, por ejemplo, subiendo un poco las sombras. Mirad lo que sale. Pregunta Antonio Nieto, pregunta si las fotos están hechas con el modo de alta resolución o alguna. ¿Lo usas? Mira, básicamente yo lo que utilizo, ¿vale? Yo lo que utilizo, esta por ejemplo, no, ¿vale? Esta es LifeND, ¿vale? Yo lo que utilizo es LifeND siempre que puedo, ¿vale? Porque te da un poco más que la alta resolución tiene dos ventajas. La primera es que te da un poco más de rango dinámico que la de alta resolución, que también te da muchísimo. Estamos hablando de un medio paso más de rango dinámico. O sea, digamos, el LifeND te da, si nuestra cámara tiene alrededor de mirad, una full frame estándar tiene más o menos 11 pasos y medio de rango dinámico. ¿Vale? Nuestra cámara tiene alrededor de 10 pasos de rango dinámico, pero si la ponemos con LifeND estamos en 12 pasos de rango dinámico planos hasta 450 ISO. Es decir, podéis subir el ISO hasta 450 y seguís teniendo 12 pasos enteros de rango dinámico, ¿vale? O sea, sin ningún problema. Es decir, estáis teniendo prácticamente un paso, medio paso más que una cámara con un sensor cuatro veces más grande que el nuestro a su ISO nominal, ¿vale? Y en el momento que se sube el ISO un paso de ISO, pasáis de 200 a 400 o pasan de 80 a 160 o de 100 a 200, entonces ya no es medio paso más que una cámara con sensor grande, sino que estamos hablando de un paso y medio más prácticamente. Porque que el LifeND, la ventaja que tiene es que al superponer tantas fotos, estamos hablando de 64 fotos, estamos ganando muchísimo rango dinámico, incluso aunque subas el ISO. Y eso es una ventaja que yo me niego a desaprovechar. Entonces, yo siempre disparo todo con LifeND, excepto cuando el LifeND, el único problemilla que tiene es que tiene una velocidad mínima de disparo, porque claro, tiene que hacer muchas fotos, tiene que, por ejemplo, para utilizar el LifeND de 6 pasos, que son 64 fotos, como nuestra cámara hace 120 fotos por segundo, la OM1, necesitas 60 fotos, lo cual equivale a medio segundo, ¿vale? Por lo tanto, todo lo que con 6 pasos de corte de luz, medio segundo, tienes demasiada luz, o le pones un filtro delante,
o tienes o no puedes utilizar el Life ND porque tienes demasiada luz. Entonces, si tengo demasiada luz, entonces utilizo disparo de alta resolución. Y seguro que si buscamos en la librería, seguro que habrá alguna manera de buscar en la biblioteca, buscar un filtro por atributo. Bah, no tengo ni idea, pero seguro que alguna por metadata, alguna... A ver, atributo. Es que el problema es que además estoy un poco cegato sin las gafas y no veo, con lo cual... O sea, que estás conduciendo sin ver, estás conduciendo a ciegas. No. No, hombre, más o menos veo. Aquí delante tengo el ordenador y todo eso. Estoy buscando alguna así rapidillo que me cambie el... Es que son casi todas... mira. 20 megapíxeles... Son casi todas, pero no, habrán... Bueno, si las has descargado, porque cuando disparas en alta resolución, solamente en RAW, la cámara lo que hace es te crea dos archivos RAW. Uno es ORI y el otro es ORF. Entonces, como de alguna manera que la foto estaría duplicada, porque el ORF sería el disparo de alta resolución. Y el ORI sería el primer disparo. Sí, pero le digo a Lightroom que solo me muestre una, ¿eh? Le digo a Lightroom que solo me muestre una. Entonces, bueno, aquí hay. Es que. O sea, tengo muchas fotos no editadas que son súper editables. O sea, esta no, esta es una foto normal también a 20. Bueno, pero mirad la textura. Es que mirad la textura de la nieve. Es decir. Fijaros el brutal rango dinámico que hay. Es que esto es la foto, ¿vale? Tal cual, ¿vale? Si miráis el... Dejadme poner a 300 para que os fijéis. A 300. Si miráis la mochila de Tom, que es totalmente negra, fijaros que tiene textura, ¿vale? Y si miráis la nieve, ¿vale? Mirad si le quito los highlights de la nieve. Es que mantiene detalle. Una de las cosas más difíciles que hay es conseguir que cuando tienes nieve en las fotos, y es una cosa bastante, bastante puñetera, que la nieve no te queme, ¿vale? O sea, cuando hay fotos con nieve, se tiene que andar con pies de plomo al hacer fotografía de paisaje, donde el paisaje hay nieve, porque tiende a quemar súper fácil. La nieve es como es directamente casi como el sol. ¿Vale? Entonces, tener Life ND y saber que tienes tantísimo headroom, tantísimo rango dinámico, es que te da mucho de sí. Igual en alguna me acuerdo que estaba con... Tengo fotos seguro con alta resolución porque quería también que hubiesen fotos de alta resolución. O sea, seguro que alguna habrá, ¿vale? Pero bueno. Entonces, aquí el problema que tuvimos aquí... Mira, perdona en un momentito, Moisés, discúlpame. Hay un comentario de Ventanilla interesantísimo sobre el tema de... Pues dice, cierto, Live ND te da un poco más de rango dinámico, pero High Res aumenta el tamaño de la imagen. Tienes más píxeles. Exacto. Y los píxeles son más pequeños. Dice, el ruido es también menos pronunciado. El ruido es menos pronunciado, pero no solamente porque... Pero no porque los píxeles sean más pequeños, porque los píxeles no son más pequeños. Pero estás apilando fotografías. Todos los modos Life ND, alta resolución, incluso Focus Stacking, estás apilando fotografía y mejoras rango dinámico, mejoras colorimetría y mejoras respuesta del ruido a ISOs altos. Sí, sí, en todos los casos. Sí, tu experiencia. Es que esto es otra de las cosas que os quería... Ah, quizás aquí hay alguna... En estas es posible. No, porque aquí, como estaban las cascadas, digamos. Mira, esta es alta resolución. Mirad. Ajá. Mira. Lo que pasa es que, claro, es que estoy a 300. Mira, 100. Vale, entonces, esta de aquí es a resolución normal. Vale, fijaros. Y a ver, y esta de aquí. Esa alta resolución. Si miráis esto, ¿vale? Hay una clara diferencia a nivel de... ¿Veis en las dimensiones y en los megapíxeles? Uh-huh.
Esta es a 20, esta es a 31,5. Esta es una alta resolución a mano alzada, ¿eh? Entonces, quiero decir, sí, es que precisamente esta era la segunda razón, tener un poco más de rango dinámico, que es una de las de por lo que yo suelo elegir siempre la FND. Y por lo segundo, es porque no quiero fotos de más de 20 megapíxeles, porque no me sirven de nada, porque al final mis impresiones que puedo imprimir a 1 metro por 1 metro, con lo cual 20 megapíxeles me sobra, ¿vale? O sea, tener fotos de más de 20 megapíxeles es algo que me molesta en el sentido de que me ocupa más espacio, me cuesta más de editar. A ver, que tengo que el ordenador me funciona bien, pero me da la sensación que no me aporta nada tener el píxel más pequeño, digamos. Tener más megapíxeles no me aporta mucho, con lo cual siempre tiro de Life ND. Pero cuando no puedo Life ND, siempre tiro de alta resolución. Es decir, solo utilizo la fotografía de la cámara normal cuando hago retrato, ¿vale? Cuando hago retrato, porque cuando las chicas están haciendo retrato, no puedo decirles que se estén totalmente quietas el tiempo que es necesario para jugar con eso. Podría funcionar, ¿eh? O sea, si tú le dices a la chica que se esté quieta, la alta resolución podría funcionar, pero no es necesario. Pero para paisaje, es que creo que no utilizar A o B es simplemente perder este sitio es precioso, ¿vale? Y no tengo ninguna foto editada todavía de este sitio. Es una lástima perder todas las ventajas que nos da. Es que estamos hablando de que tenemos un equipo súper pequeño, súper estanco, con un estabilizador brutal y encima que tiene un rango dinámico que nunca se había visto hasta ahora, que en una cámara, digamos, de menos de 20.000 euros, ¿sabes? O sea que... Hay una pregunta de Javier, Nadal, disculpa, Moisés, que... Sí, hola, sí. Javier. Para ti, Moisés, ¿el formato de micro 4 tercios no te resulta peor que el formato habitual de full frame? Entiendo que se refiere a full frame 2 barra, entiendo que es full frame recortado haciendo un cropping para conseguir el encuadre de micro 4 tercios. Creo que es lo que intenta decir, ¿eh? A ver, es que yo, sinceramente, es que yo creo que hay un antes y un después de Olympus computacional, ¿vale? Es decir, no es ni mejor ni peor un formato que otro, ¿vale? No es eso. Son dos formatos diferentes que sirven para cosas diferentes. Entonces, cuando hablamos de fotografía generalista, por ejemplo, para paisajes, obvio, y voy a argumentarlo con quien quiera todo el tiempo que quiera, y científicamente, es decir, que un sensor pequeño es mejor. ¿Por qué? Por varias razones principales. Es más fácil estanqueizar las cámaras. Me podéis decir, hay cámaras full frame que son también súper estancas y tal, y os diría, pues vale, vamos a comprobar, que vamos a mirar el rango de IP que tienen, y después las metemos debajo del agua y lo hablamos. Después es más fácil de estanqueizar porque el sensor es más pequeño, y sobre todo es más fácil de estabilizar. Y eso se entiende muy fácil. Es decir, si tú tienes un sensor que te mide un palmo de grande, si lo mueves un grado, a los lados se va a mover mucho trozo. En cambio, si tienes un sensor que es mucho más pequeño y lo mueves un grado, en los lados vais a ver que se mueve muy poco trocito. Por lo tanto, el desplazamiento lineal de los sensores pequeños es menor que el de los sensores grandes, y es pura física. Igual que en los sensores grandes les llega más luz que a los sensores pequeños, es pura física. No es que sean peor ni mejor, es que son más grandes, ¿sabes? Entonces, ser más grandes no es siempre mejor. Claro, a veces es mejor y a veces es peor. Se trata de ver cuál es la aplicación. Entonces, yo para paisaje, tener más profundidad de campo me ayuda mucho, porque yo puedo estar disparando a F4 y tener todo enfocado. En cambio, si yo estuviese disparando con un sensor más grande, tendría que subir a F8 o a F11, y entonces tendría que subir la ISO, con lo cual me cargaría pues 2.5 o 3 pasos de mi rango dinámico, por el cual había decidido irme a un sensor grande. Por lo tanto, no tiene sentido. Entonces, yo estoy intentando, disculpa un momento, Moisés, porque estoy intentando entender la pregunta de Javier, porque además Javier es usuario del sistema y además conoce el terreno, y yo estoy seguro de que sabe la pregunta que está haciendo, pero por eso me llama la atención, que sea peor o no, como tú dices, pues es una cuestión de que se adapte mejor o peor un formato u otro a tu fotografía, pero
Claro, si el sistema micro cuatro tercios, la ventaja que tiene o las ventajas que tiene es que te permite fabricar cámaras más pequeñas, ópticas más pequeñas, más luminosas, distancias mínimas de enfoque más cortas, transportas menos equipo, estanquilizar es más fácil, el estabilizador es más potente porque consume menos energía y tiene más capacidad de movimiento interno dentro del cuerpo. Hay una serie de ventajas. Si tienes una cámara de formato completo y luego recortas la imagen al tamaño de cuatro tercios, estás trabajando con un equipo más grande, estás perdiendo esos beneficios, ¿no? Esas ventajas de micro cuatro tercios para luego obtener una imagen similar. Es lo que no termino de entender, la ventaja. Y segundo, si tú quieres, porque la única diferencia que podría haber es que con una cámara con un sensor de 24 por 36, desde un punto de vista, la misma focal y apertura, si tienes una profundidad de campo menor, ¿vale? De acuerdo, eso está visto. Pero, salvo eso, cualquier otra ventaja es una desventaja. Y es más, si un sensor más grande, a igualdad de resoluciones, a igualdad de pixel counts, ¿sabes? A igualdad de píxeles, un sensor más grande tiene cada píxel más grande. Eso redunda en una mayor riqueza de fotones, más luz, mejor resultado visual. Pero si tú quieres tener o sea, si en un sensor más grande, tú haces un recorte a micro cuatro tercios y quieres tener, por ejemplo, nuestros 20 megapíxeles, necesitas tener un sensor de 80 megapíxeles, con lo cual estás teniendo una cámara de full frame, de formato completo, como se llame, con un sensor cuyos píxeles son tan pequeños o tan grandes como los nuestros, con lo cual no le veo la ventaja. No sé si he entendido bien la pregunta por ahí, pero claro, si la ventaja, el que los sensores tengan una mejor respuesta a ISOs altos, a la relación señal-ruido, etcétera, es porque cada píxel es más grande. Pero si tú estás haciendo un sensor más grande con muchos más píxeles para que luego cuando recortes tengas los mismos que con un sensor pequeño, tú tienes unos píxeles igual de pequeños, con lo cual no tienes ninguna ventaja y además estás transportando un equipo que es más grande y más pesado. No, no sé si me explico. Es que no quiero tampoco, pero creo que si esa es la pregunta, a lo mejor esta es la respuesta. No sé. Sí, el tema es que yo creo que el full frame tenía mucho sentido hasta, como digo, hasta el auge de la fotografía computacional. Ahora en el sentido de que quizás sí que cubría al ser un caballo grande, por decirlo así, me entra más luz, eso es una gran ventaja. La fotografía al final usamos la luz, por lo tanto, cuanto más luz tengamos, mejor. Entonces, eso es una gran ventaja. Entonces era un sistema que te permitía hacer un poco todo. ¿Qué pasa? Que a la que Claro. ahora han aparecido toda esta serie de ventajas que antes no existían, como un estabilizador absolutamente brutal, que eso no hace falta al tema de fotografía computacional, el estabilizador es algo nuevo. Unos objetivos telecéntricos que gracias. Es que hablamos mucho de sensor, pero hablar de sensor solo no tiene No, no tiene sentido. Los mucho sensores van sentido. montados en cuerpos y delante de los cuerpos hay un objetivo Sí, pero mira, la y hay respuesta, Javier son Nadé, sistemas. claro, está aclarando que se refería al tema del recorte y un poco Ventanilla está contestando, un poco en la línea de lo que yo decía. Claro, si tú tienes un sensor de formato completo, imagínate de 44 megapíxeles, y haces un cropping a tamaño 4 tercios, tienes una imagen de 11 megapíxeles, nosotros lo tenemos de 20, ¿sabes? Por ahí van un poco, por ahí van los tiros. Sí, no, no. Está claro, o sea, si yo creo que una de las grandes ventajas del sensor, de este sensor, ponme un segundo la cara. Ah, sí, espera. Una de las grandes ventajas de este sensor, ¿vale? Es que como veis la diferencia entre la bayoneta y el sensor, la diferencia de tamaño. Si miráis un sensor de Sony, por ejemplo, veréis que cuando abrís, prácticamente la bayoneta no os deja ver las esquinas del sensor, ¿vale? Por ejemplo, si miráis uno de Nikon, veréis que no, que los de Nikon han decidido hacer una bayoneta muchísimo más grande que su sensor full frame, ¿vale? Etcétera, etcétera. Quiero decir, al final hay una serie de elementos que juegan y que a veces nadie tiene en cuenta, pero ¿qué ventaja tenemos nosotros teniendo esta bayoneta tan grande comparada con el sensor?
Pues la ventaja que tenemos es que cuando se hacen objetivos, aquí está la cámara, ¿eh? Cuando se hacen objetivos, se pueden hacer que los rayos de luz que inciden en el sensor, que incidan lo más perpendiculares posible, tanto en el centro como en las esquinas. Fijaros, si yo tuviese las esquinas escondidas, no me quedaría otra que coger y los rayos de luz enviarlos en diagonal, ¿vale? Y eso es lo que hace que siempre que miramos la calidad de los objetivos, la gente siempre dice, hostia, este objetivo es muy bueno porque las esquinas la mantiene mucho la calidad en las esquinas. Y tú dices, sí, pero es que en muchísimos casos te mantiene la calidad en las esquinas gracias a software, a postprocesado en software. De hecho, hay mucha gente que cuando mira esto, lo que hace es saca el RAW antes de que el objetivo haya modificado ese RAW. Y nosotros lo que nos permite, estos objetivos lo que permiten es que los rayos de luz incidan perpendiculares, lo más perpendiculares posible en todo el sensor. Por lo tanto, todos los objetivos Tuico Pro tienen una calidad brutal de esquina a esquina. Y una de las razones es que el sensor es pequeño. Quiero decir que el sensor pequeño no es una desventaja, es una desventaja en cuanto a luz. Pero después, ¿qué pasa? Que tú tienes un sensor que puedes hacer objetivos mucho más luminosos, de mucha más calidad. Es decir, nadie se compra un Zuiko 45 1.2 para disparar a 2.8 porque es que tengo que cerrarlo un par de pasos porque me pierde calidad. Todos los objetivos Zuiko totalmente abiertos funcionan perfecto. ¿Sabes? Y tener un 1.2 de verdad da gusto. ¿Sabes? Que dices, no, es que yo no tengo el desenfoque. Bueno, el desenfoque es otra cosa, ¿vale? Pero cuando estamos haciendo paisaje, precisamente el desenfoque es una gran desventaja. Entonces, poder enfocar y para hacer paisaje es fantástico. La gran desventaja que teníamos, la que era más o menos irrebatible, era que en el sensor pequeño te entra menos luz. Pero es que ahora tenemos la fotografía computacional. Con lo cual, para mí, desde mi modesta opinión, y que sí que tengo relación con Olympus y la tengo porque son las cámaras que me gustan, no la tengo porque me paguen ni por nada de eso, porque no lo hacen. Ah, ¿no te ha llegado el Y Bizum? no me ha llegado el Bizum. Pues, pero realmente son las cámaras que me gustan, con la que me siento a gusto y con la que salgo a hacer fotos y que cumple con las expectativas que tengo. Es decir, se pone a llover. Y digo, hostia, qué bien, se ha puesto a llover, drama, drama. No digo, hostia, voy a tapar la cámara con un plástico. No, y por ejemplo, si miráis, voy a cambiar un segundo de foto, ¿vale? O sea, ponme otra vez voy a irme a las últimas fotos que hice, por ejemplo, a las fotos Sí, mira, por cerrar el tema, Javier, a lo que se refería, o se Ajá. refería yo creo más, porque dice Pepe Campos, creo que se refiere al formato de la fotografía, de 4/3 respecto al, bueno, al 3/2 habitual de, Ah. y Javier comenta que sí se refería a eso, a las proporciones más que a los. Y yo diría Eso. que, bueno, eso también es una cuestión. Al fin y al cabo, los formatos de los sensores, el mejor formato es el que mejor se adapte a los soportes donde luego se va a publicar la fotografía. De hecho, yo creo que ahora un formato que sería genial sería un 16:9 vertical. Pero, bromas aparte, a ver, el 3:2 viene históricamente de la película de 24x36. Y aquí entraríamos en un debate brutal de por qué las cámaras réflex digitales continuaron con ese formato y los sensores continuaron con ese formato. Y ahora el full frame, que se llama full frame. Y yo algún día escribiré un libro de por qué no se debería llamar nunca full frame. Pero, No. bromas aparte, porque full frame son todos. Quiero decir, nuestro sensor no recorta imagen, nuestros sensores, igual que había película de 24x36, 6:6, 6:7, Claro. 6:8, 6:9 placa, pues cada película tenía su tamaño para su aplicación. Y hoy en día todos los sensores son full frame. Los sensores de 24x36 son sensores de 24x36, punto pelota. Ahora ya lo he dicho. Full frame no existe. No, Es un símil a mí Barnett. permíteme quizás Pero sí, sobre pero el déjame un segundito, aspecto. un Sí, segundito, sí, un sí, sí. segundito. Y es que Sí, no, 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 creía que el habías acabado círculo de de verlo, imagen eso es ya lo he redondo. dicho. No, pero el círculo de imagen es redondo. La óptica es Es lo que iba a redonda. decir, Cuanto exacto. más cuadrado o más cercano al cuadrado sea Más lo el sensor, aprovechas. más aprovechas el círculo de imagen, efectivamente. Más lo aprovechas. Es justo lo que iba a decir, es justo eso. Es decir,
hay gente que, a mí, por ejemplo, un formato que me encanta es el 16-9 vertical, justo el que tú has dicho. Lo que pasa es que, claro, al final tener cuatro tercios, la diferencia que hay, ¿dónde publico? Al final yo publico fotos en Instagram, ¿vale? Entonces, la diferencia que hay entre cuatro tercios y cuatro quintos, ¿vale? Es muy pequeña, es mucho más pequeña que la diferencia que hay entre los formatos habituales, que son dos tercios y dos tercios y cuatro quintos. La diferencia es muy grande y tienes que recortar mucho. Entonces, para mí, en este caso, yo creo que aprovecha más la luz. Tener contra más cuadrado lo tengas, sí que es cierto que quizás estéticamente que haya un poco más de... que el, hay gente que no le gusta el formato cuatro tercios porque no le entra tanto la dinámica de proporciones. Pero bueno, es que ahora bueno, al final... Bueno, pero ¿qué fue antes? Perdón, ¿qué fue antes? ¿El 3-2 o el DINA 4? Porque es lo que decía antes. Luego las fotografías, durante muchísimos años, desde un punto de vista publicitario, los formatos de papel de los laboratorios, etcétera, se adaptó a eso. Pero es que hoy en día los soportes no son 3-2. Ahora mismo tú haces una fotografía o grabas un vídeo, los vídeos ahora no son 4 tercios, son 16-9. Quiero decir que al final el tamaño de las proporciones del sensor más adecuadas serán aquellas que se adapten mejor al destino final de tu fotografía. Es mi punto de vista, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo. Y es que no, al final lo que quieres es versatilidad y lo que quieres es... hay gente que lo que quiere es versatilidad y hay gente que lo que quiere es algo muy específico. Si eres un fotógrafo de paisaje, tienes que tener claro qué es lo que buscas. Y estoy convencido, el otro día, y quizás después vamos un poco a las fotos, pero el otro día estuve... Es lo que te iba a decir, que queremos ver fotos. Sí, sí. El otro día estuve dando una charla y tal, y hice esa pregunta, ¿no? Les dije, oye, ¿a quién le importa mucho el rango dinámico que tenga una cámara cuando vais a comprar? ¿Creéis que es importante? Y todo el mundo levantó la mano, todo el mundo dijo, hostia, es que es muy importante. Para mí también es importante. De hecho, yo disparo yo creo que la cámara de menos de 20.000 euros que tiene mayor rango dinámico del mercado ahora mismo utilizando fotografía computacional. Por lo tanto, imaginaros si es importante para mí el rango dinámico, claro que lo es. Pero es que después, si haces la pregunta y sabéis cuánto rango dinámico tiene vuestra cámara, me levantaron el dedo dos, tres personas. Quiero decir que hay veces que estamos endiosizando cosas que realmente no profundizamos, que lo que hacemos es un poco seguimos lo que oímos, lo que la gente dice. Yo soy muy maniático de profundizar mucho en las cosas y entender los porqués y en por qué lo del filtro Bayer y en por qué estas cosas. Y soy muy nerd y soy muy técnico y voy muy me gusta ir mucho a los porqués de las cosas, ¿no? Y claro, por eso digo, ostras, tened cuidado con estas cosas porque vale la pena entrar en detalle. O sea, ¿cuál es la diferencia de rango dinámico entre una full frame y una micro cuatro tercios? Pues bueno, pues es un paso y medio. Ostras, un paso. Si os fijáis, es normal. El sensor micro cuatro tercios es un cuarto de un sensor full frame. Es decir, un sensor full frame es cuatro veces más grande. Por lo tanto, si es cuatro veces más grande, entrará la mitad de luz dos veces. Por lo tanto, tendría que ser dos pasos por debajo. Por razones que no vamos a entrar, es un paso y medio. Pues oye, genial, un paso y medio. Pues sabes que a cambio de muchísimos beneficios tienes esta pequeña desventaja o esta gran desventaja en función de lo que quieras hacer. Y yo Pero es que para nosotros, claro, para nosotros fotógrafo de paisaje, esto ya no existe, ya no es un debate que tengamos que tener. O sea, tenemos todas las ventajas y más rango dinámico, ¿vale? Porque yo añadiría, por ejemplo, es que ser categóricos en las respuestas es siempre muy arriesgado, ¿no? Porque que full frame tiene... Y cuidado, que conste, que no tengo nada en contra de los sensores de 24x36. Yo tengo en contra del nombrecito. O sea, lo de full frame es lo que me chirría. No tengo nada en contra del sistema, todo lo contrario. Siempre he dicho y siempre diré y siempre defenderé que todos los sistemas son necesarios. Y si no existiese el sensor de 24x36, mucha gente lo lamentaría. Y si no existiese el micro 4 tercios, mucha gente lo lamentaría. Eso es incuestionable. Pero yo a lo que me refería es que decir que sensor full frame, al final terminaré diciéndolo, tiene más rango dinámico, tiene mejor respuesta a ISOs altos, etcétera, es ser demasiado categórico si no especificamos
sensor de 24x36, ¿de cuántos megapíxeles? ¿Es un sensor apilado? ¿No lo es? ¿Es retroiluminado? ¿No lo es? ¿Es, bueno, CCD o CMOS? Que los CCDs ya están, ya pasaron a la historia, pero hay tantísimas cosas a tener en cuenta para poder decir que es mejor, y hablamos ahora en términos exclusivamente de calidad de imagen, de ISO o de rango dinámico, sin tener en cuenta otra serie de ventajas o inconvenientes, porque cada sistema será el más adecuado para en función de las necesidades de cada uno. Pero yo creo que ser categóricos en que full frame tiene más rango dinámico, pues yo lo negaré siempre, porque tú ponme un ejemplo y yo te pongo un ejemplo al revés. Siempre tendremos razón los dos. Y de hecho yo nunca le daré la razón a nadie, porque entonces estaríamos los dos equivocados. Sí, exacto. Por ejemplo, hablemos de rango dinámico. Fijaros en esta foto. Esta foto es muy difícil. Esta foto es quizás la foto más difícil de todo el viaje, ¿vale? Por dos razones. Uh-huh. La primera razón, porque esta cascada desprende muchísimo vapor de agua, muchísimas partículas de agua. Por lo tanto, tanto yo como la cámara, como todo, está totalmente empapado todo el rato. Es decir, estas fotos se hacen limpiando el objetivo, quitas la mano, disparas y vuelves a limpiar el objetivo, ¿vale? Entonces, esta foto, como veis, está hecha con el 8 milímetros a f4 y a 1,3 segundos. ¿Por qué a f4? Está hecha a f4, ¿vale? Porque lo que se pretende siempre que hay mist, que hay agua en el ambiente, ¿vale? Se supone que alguna gota va a ir al objetivo, y para minimizar el efecto de las gotas, contra más abiertos pongáis, mejor, ¿vale? Entonces, con el 8 milímetros estábamos a f4, f4 es lo máximo que da el tema, ¿vale? Entonces, esta es la foto editada, pero es que, chicos, yo partía de aquí, ¿vale? Entonces, si vosotros levantáis las sombras, ¿vale? Y bajáis las altas luces, ¿vale? Veréis que tenéis textura en el cielo y tenéis textura en las piedras sin ruido. Tom te da la razón, ¿eh? Es que es muy salvaje el tema. Sí, espera, le voy a poner un poco de DJs para sacarle un poco el texto del agua, ¿vale? Pero es que solo dándole un poco de DJs, fijaros en la salvajada de detalle que tenemos aquí. Mirad, es que partimos de esto. No está mal. Lo siento, esta foto no se puede hacer con 11 pasos y medio, porque aquí estamos sacando los 12 pasos enteros. Esta foto con una full frame no sale con una sola foto. No sale, es que, mirad. Esto es el máximo rango dinámico de una OM1. Pasar de esta foto, ¿vale? Que es la 25, a esta, que es la 25 edit, edit, edit. Es espectacular lo que con esta cámara se puede hacer, sin tener en cuenta que la cámara estaba totalmente empapada. Yo estaba totalmente empapado. Thanks so much, Tom, because you pushed the button in this one. Esta foto, por cierto, no está en las Highlands. Esta foto se puede acceder aparcando prácticamente al lado y andando 300 metros, 400 metros. No está muy vista porque es una foto que es compleja. ¿Que se puede hacer haciendo un HDR, haciendo una foto con más y tal? Bueno, vosotros haced HDRs. Yo hace mucho tiempo que no hago ningún HDR porque me canso. No es que me canse, es que me cuestan más de editar y me parece que es casi hacer trampa, ¿vale? Esta foto está al lado, están relativamente cerca. Esta foto tiene muchísima trampa, ¿vale? Muchísima, muchísima, muchísima. Realmente, esta foto es una foto de una de las cascadas más bonitas que hay en Islandia, que es esta, ¿vale? Pero ya había venido aquí, ya tenía, esta foto ya la tengo, la tenía de antes. Entonces se me ocurrió que, a ver si tengo que tener el original por algún lado. Mirad, aquí estará el original, ¿vale? Esta es la editada, ¿vale?
y seguro que si me acerco estará la original por algún lado. Esta podría ser la original. No es exactamente esta, creo que es esta. Sí, esta es la original, ¿vale? Entonces, aquí simplemente es una cuestión de edición, ¿eh? O sea, aquí lo que hice fue iluminar un poco la cascada para que pareciera que era el agua lo que iluminaba. Es un poco una licencia creativa. Pero fijaros, al final, esta es la original. Es decir, yo siempre subexpongo, ¿vale? Siempre subexpongo. Al final, es que tengo todo lo que quiero. No necesito más. Como tú dices, es una licencia creativa, pero tú no has incorporado ni has eliminado elementos, sencillamente has creado como una especie de viñeteado o has enmarcado un poco la cascada para que dé esa sensación de reflejo del agua en el fondo, pero la información de la foto estaba ahí. Sí, eso es. Uh-huh. Es una licencia creativa que, mirad, es esta licencia creativa. Uh-huh. ¿Vale? Claro, una máscara, o sea, viñeteado... Uh-huh. Y ya está, no tiene mucho más. ¿Cuántos pasos de Life ND tienes en esa foto, Moisés? ¿Perdona? Siempre disparo a tope. Siempre a disparo 64. A 64. 6 pasos. Siempre. Porque, a ver, a partir de 3 pasos son 8 fotos, 3 pasos ya te da el 75-80% de efecto. Es decir, si es demasiado tiempo, 6 pasos, a 3 pasos ya funciona. ¿Vale? Ya no tendréis la bestialidad de rango dinámico, pero ya tenéis el 80% de ganancia de rango dinámico. O sea, estamos hablando de pasar de 10 pasos quizás a 11 pasos y medio, ¿vale? Ir a 64, o si tenéis la M1 Mark III, que es la que hablábamos antes, no llega a los 64, al ND 64, es ND 32, son 5 pasos. Pero ya a 5 pasos ya tenéis exactamente esto, ¿vale? Sí, de hecho, una de las cosas buenas que tiene el Life ND, que eso se llama Life, es que aparte de poderlo hacer a pulso, puedes ver el efecto antes de disparar. Tú puedes estar cambiando de Life ND de 2 a 4, a 8, a 16, a 32, y pulsando el disparador, ves el efecto del agua. Y puedes elegir antes de disparar si quieres 3, 4, 5 o 6 pasos antes de disparar, claro. Esta foto, uh-huh, está hecha con el 1240, con el 40-150, ¿vale? A 56 milímetros. Y esto es una foto, no es de dron, es una foto de cámara, ¿vale? Y también hay una licencia creativa, ¿vale? Que es que, lógicamente, si miramos la original, que probablemente la tendré cerca. Quita, bicho. Mirad, esta es la original. Uh-huh. ¿Vale? Esta es la original. Vale, entonces la licencia creativa es que con un filtro de licuado lo que hice fue la fui estirando un poco, ¿vale? Hasta que me quedó más o menos una línea recta total. Me parece que tiene mucha más fuerza, blanco por un lado, negro por el otro. Y bueno, lo que hice fue, al final lo que haces es intentas que a partir de un material que sacas, ya lo sacas pensando en lo que vas a hacer, ¿vale? Si os fijáis aquí, ahora que os lo he dicho, se ve un poco el estirado, ¿vale? Pero bueno, me permitiréis eso, y os lo digo porque somos todos amiguetes. Vale, no, y aparte que hay una cosa que está muy clara, Moisés, en la fotografía lo que teóricamente se lleva mal, o yo llevo muy mal, o la mayoría llevamos mal, es la mentira, pero... Sí. ¿Sabes? Sí, sí. Es así, es lo que hice y te puede gustar más o menos, pero no estás engañando a nadie. Me parecía una foto que era muy, muy, muy aprovechable en el sentido de que el contraste de blanco y negro... Me encantan las fotos a color que parecen blanco y negro. O sea, uh-huh, yo nunca hago fotos en blanco y negro porque creo que es para mí como un reto hacer que los colores armonicen. Armonizar blanco, negro y gris es más sencillo a nivel de color, aunque tiene otras complejidades y cada fotógrafo le gusta lo que le gusta, ¿vale? Yo a mí lo que me gusta es que armonizar el color y que el color quede bien. Entonces, en este caso, el color es blanco y negro, pero no es una foto en blanco y negro, es una foto a color, ¿eh? O sea, si le veis, o sea, no estoy escondiendo los colores. Era así. Y me parecía que la foto tenía mucho potencial y que valía la pena explorarla un poco e intentar... Tuve que licuar. Yo estaba pensando que simplemente cambiando la perspectiva con, ¿sabéis? Con la herramienta esta de cambiar esa perspectiva por aquí.
esta de aquí, ¿vale? Podría conseguir más, pero no fue suficiente, ¿vale? Pero bueno, creo que al final el resultado a mí me gustó. Creo que la parte de arriba está prácticamente no tocada. Es esta parte de aquí debajo la que tocaba más. Bien, esta no. Esta, ¿veis? Esta, sin embargo, es una foto prácticamente tal cual. Fue salir y hacerla porque el cielo estaba precioso y íbamos para allá y dijimos, ¡ostras! ¡Para ya! Foto. Y es lo que pasa, que Islandia tiene esto, que paras, o sea, tiene súper cosas, pero después tiene cosas que no son súper cosas, pero que paras y las ves y dices, ostras, es que, tío, es espectacular. O sea, tener el camino que baja y sube con la montaña y con las nubes estas y estos colores fue realmente... Mirad, este es otro ejemplo que os puedo tranquilamente enseñar de lo que estábamos hablando antes cuando hablábamos de... Esta es la 39, creo, ¿no? Se ve ahí 39... 39 edit, 30 y esta es la 38, ¿no? Hostia, es que no veo bien. Yo es que tampoco alcanzo a verlo, Moisés. Pero por, vale, pero por... Esta es la 38 ORF, ¿vale? Tiene algo de edición, pero mirad, la reseteo. ¿Vale? Entonces, claro, tú tienes esta foto, ¿vale? Y es que simplemente es eso, le quitas un poco de altas luces, le subes un poco a las sombras y es que tú miras el detalle en las florecitas aquí, ¿vale? Y le pones un poco de contraste para compensar, ¿vale? Y es que incluso en las zonas más oscuras, por ejemplo, esta zona de aquí, ¿vale? Esta zona de aquí súper oscura, es que puedo llegar a recuperarla. Estoy a 300 por, ¿eh? O sea, esto es un absoluto sinsentido, ¿vale? O sea, intentar recuperar esta zona oscura de aquí es un absoluto sinsentido. Quiero decir, estoy subiendo muchísimos pasos, pero mira, subiendo medio paso de aquí, las sombras a tope, es que fijaros, ¿sabes? Es que es realmente espectacular lo que se consigue, digamos, de una foto tan súper expuesta, porque aquí sí, que antes lo preguntaban, este día pillamos el mega cielo. Este día sí que... O sea, este día el cielo era tan brutal que me da la sensación que tendría que cambiar el cielo porque nadie se creería el cielo que había este día. Qué bueno. Era espectacular. Era realmente una pasada de cielo. A ver si le digo control Z y la devolvemos a donde estaba ahí. Muy, ¿te parece que ataquemos algunas preguntas que se nos están acumulando en el salón? Mira, sí. A ver, por aquí preguntaban a nivel de equipo, aunque no tenga que ver con nosotros, ¿qué marca de filtros desde Facebook, Sebastián García Barros, qué marca de filtros usas? Mira, ahora mismo he utilizado tres marcas, ¿vale? Básicamente, asequible, buena, y cuando digo buena quiero decir buena, ¿eh? O sea que funciona. KF Concept funciona muy bien. Ahora estoy utilizando Freewell. Freewell son mucho más caros, pero tienen un recubrimiento superficial excelente y están geniales. Y ponme si quieres un segundo mi careto. Mirad, me acaba de llegar esto, es nuevo, mira, Photomoisho, aquí, ¿vale? Que es así rápido, ¿eh? O sea, es un porta para filtros magnéticos donde puedes poner un filtro magnético graduado que puedes, flipa, colega, subir y bajar, aquí, subir y bajar, no sé si lo veis, sube y baja. Esto es de Case. Esto lo voy a probar ahora, ¿vale? Creo que es una gran idea, porque pasar a filtros magnéticos tiene la grandísima desventaja que te tienes que olvidar de los filtros graduados, ¿vale? En cambio, estos me dan una opción. A ver qué tal funciona. Sí que he probado los filtros Case. Por lo tanto, recomendaciones. Si queréis filtros de calidad y no os queréis gastar una fortuna, los magnéticos
KF Conce funciona muy bien. Los de Freewell me encantan, o sea, es calidad-precio alta, o sea, el precio es alto, pero tienen una cosa que es maravillosa, que os la voy a enseñar porque sí que vale la pena, que es que hay veces que vale la pena tener un filtro un poco más grande de la medida que toca, ¿vale? Entonces, ellos hacen estas arandelas que son extremadamente caras, o sea, pagar 20 y pico euros por una arandela agrandadora me parece un robo, pero después cuando la compras y la usas dices, hostia, esto no es un robo, esto es una maravilla, porque por aquí tiene rosca, ¿vale? Y por aquí tiene imán, con lo cual os ahorráis la arandela imantada roscada, con lo cual el filtro está más cerca de la lente, así podéis apilar más filtros apilar hasta más que os filtros. marca, apilas más filtros, o sea, vas apilando antes, más. Sí, antes de viñetear, exacto. Antes de viñetear. Entonces, me da la sensación que estos tíos de Freewell han hecho bien. Y estos de Case pues están matando en el tema de que se puedan utilizar filtros graduados, que para paisaje sabéis que nos encantan a los fotógrafos de paisaje, a mí me encantan. No los utilizo porque tengo tanto rango dinámico que ya no lo necesito realmente, pero es que claro, yo estoy aquí, a mi lado tengo un tío que tiene un filtro graduado, miro su RAW y digo, joder, tío, tu foto es mucho mejor que la mía. Mi cerebro no piensa que después voy a tener lo mismo porque voy a aplicar un filtro también en post y va a funcionar exactamente igual que la suya. Pero es que tener filtros graduados es una ventaja porque te da este extra de rango dinámico porque te estás cargando rango dinámico de algo que está muy, muy subido. Por lo tanto, creo que es una gran idea y es una ventaja que los de Case se estén esforzando en darnos a los que nos gustan los magnéticos esa posibilidad. Vale, Moisés, vamos a seguir haciendo publicidad de fabricantes de accesorios. ¿Qué el bracket usas? Tom ha dicho por aquí la que usas, que es una three-leg thingy short base. Sí, traduce. Muy importante. Mirad, simplemente, PD significa que tiene esto. Si no tiene PD, es la típica, digamos, como esto, ¿vale? Y esto sirve para poder engancharlo en PD significa Peak Design. Es para poderlo enganchar en el clip Capture de Peak Design. Y es algo que si no habéis probado, es absolutamente maravilloso. Como tenéis una cámara del tamaño adecuado, ¿vale? Con unos objetivos del tamaño adecuado, se pueden llevar muy bien aquí, ¿vale? Y eso os permite que cuando vuestros compañeros estéis haciendo hiking con ellos y no quieran, se vayan a perder una foto porque no van a sacar la cámara de la mochila, tal, el objetivo, el trípode, no sé qué, vosotros haréis así, haréis clic-clac y os la pondréis a poner sin parar de caminar y tendréis la foto que ellos no tienen. Y vale la pena. Y el short es que el short acaba aquí. Esta gente tiene una que es más larga. Con el short podéis abrir la tapa para el cambio de batería. ¿Vale? Si pilláis la long, ¿vale? Funcionará igual, pero no podréis abrir la tapa de la batería sin quitar. ¿Vale? Buen apunte. En Amazon se pueden encontrar. Daniel Silbert dice, siempre he escuchado que con Olympus es mejor sobreexponer que subexponer. Entiendo que subexpones por el rango dinámico de la OM1, ¿no? Claro, es que esto es cierto. Lo has escuchado y los que te lo dijeron tenían toda la razón del mundo porque hasta la OM1 Mark II yo sobreexponía un poco porque recuperas muy bien las altas luces, ¿vale? Uh-huh. Es decir, acabo la pregunta y después me gustaría hacer una reflexión también. Hasta la OM1 Mark II yo sobreexponía un poco. Cuando descubrí Life ND, es que hay tanto que sigo exponiendo a luces, ¿vale? Sigo exponiendo luces, pero me olvido de las sombras porque las sombras las voy a tener, ¿sabes? O sea, lo que hago es que las luces, tenerlas en rango dinámico, si tengo las luces en el histograma, las sombras ya me va bien. Y si me queda algún sitio extremadamente oscuro, pues me queda algún sitio extremadamente oscuro, que sabéis que un poco de oscuridad no pasa nada. Lo que no me gusta nada es que mis fotos quede algún trozo de cielo quemado o alguna cosa quemada. A ver, si está el sol en el cielo, lógicamente el sol está quemado, ¿no? Pero si no hay un sol directamente allí, tener nubes quemadas, vale. Y lo que me gustaría matizar, hay mucha gente, ¿vale?, que confunde rango dinámico con capacidad de recuperación de sombras. Es decir, si tú haces una foto y dices, mira, mira, mira qué bien recupero las sombras, y recuperas las sombras con que ya veis que las recuperamos súper bien, o sea, que no es nada, o sea,
a veces nos flipamos mucho con la capacidad de nuestros equipos para hacer cosas y es que las hacen y no pasa nada, las hacen, no hay problema. Pero si tú estás subexponiendo y te dejas el histograma vacío por arriba, lo estás haciendo mal. ¿Me explico? O sea, intentad utilizar el máximo de histograma que podáis. No subexpongáis por subexponer, ni sobreexpongáis por sobreexponer, a no ser que es lo que queráis. Por ejemplo, Tom hizo un super fotón. Tom, I'm going to talk about your overexposed photo of the rhino or elephant in your case, ¿ok? Tom hizo un super fotón del rinoceronte, de la piedra esta con forma de rinoceronte, y lo sobreexpuso adrede para que el fondo quedase prácticamente blanco. Y es un fotón. Y está hecho adrede, sobreexpuesto. Pero quiero decir, si estamos hablando de tener el máximo rango dinámico, intentad siempre tener el histograma en pantalla y utilizar el histograma para exponer bien. Yo creo que es crítico, ¿vale? Sí, bueno, y... pero claro, quizá en este caso Tom andaba buscando algo similar a una clave. Exacto, alta, sí, sí, así, es, por claro. Eso. Sí, sí. Lo que pasa es que yo añadiría y me gusta el matiz que acabas de comentar, corrígeme si yo me equivoco con lo que voy a comentar, pero o sea, una cosa es el rango dinámico efectivamente es la cantidad de grises en pasos de exposición que tienes entre el blanco y el negro, pero luego hay una cosa también importante a la hora de sobreexponer o subexponer si luego tú vas a necesitar subir o recuperar sombras o recuperar detalles de las luces. ¿Por qué? Porque el ruido electrónico a esos altos, por ejemplo, de larga exposición, se acentúa más y de hecho se graba en las zonas de sombra, las zonas donde no hay fotones, donde no ha habido luz. Entonces, cuando levantas las sombras, tú puedes recuperar detalle, pero es un detalle más sucio que si hubieses expuesto bien, por decirlo de alguna manera. Y además, de hecho, esto me lleva un poco a un comentario que hace Rafa por aquí, Rafa Berlanga. Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, y efectivamente, digamos que he explicado, se consigue más rango dinámico, pero además es un rango dinámico más limpio, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Es como que ganas, además de más rango dinámico, ganas en respuesta señal-ruido. Tienes que probarlo, Rafa. Rafa, sí, Rafa, una cosilla. Cuando pones ND, significa live ND. O sea, no significa ND físico, ¿eh? O sea, si le pones un filtro ND, no gana rango dinámico, tienes lo mismo. Cuando gana rango dinámico, si por ejemplo le pones un filtro graduado, porque estás bajando el rango dinámico del cielo, pero eso es como, entre comillas, hacer trampa. Pero sí, cuando decimos bueno, que los ND bajan... Sí, ay, sí. Perdón, discúlpame, Moisés, que te he interrumpido. Sí, pero lo que dice Murder Pink. Claro, un filtro ND es un filtro físico, te permite un tiempo de exposición más largo. Pero el Live ND que nosotros tenemos te permite un tiempo de exposición más largo porque son muchas fotos apiladas con tiempos de exposición más cortos. Más de hecho, y ahora que no me oye nadie, son 64 fotos hechas a un F8, todas. O 32 fotos hechas a F8, todas. Y son apiladas. Entonces, eso es lo que le diferencia a un filtro ND físico, que sí que te permite prolongar la exposición a base del apilado de muchas fotografías. Que muchas fotos sumados los microtiempos de cada foto es lo que te da esos 2, 3, 4, 8 segundos de exposición. ¿Vale? Eso es. Venga, vamos a ver algunas fotillas más. Venga. Mirad, esta foto que veis aquí no tiene demasiada trampa. Mirad las gotas del agua, ¿vale? Soy yo saltando y acordaros que podéis disparar con vuestro teléfono. Sí, señor. ¿Vale? Esta foto, la cámara está prácticamente tocando al agua, es decir, tocando al agua. La manija está tocando el agua salada, casi. Y aquí, bueno, pues se trata de hacer fotos hasta que te encuentras una que realmente tienes el reflejo perfecto. El cielo está tocado. ¿Vale? Es decir, el cielo es el mismo, lo que pasa es que en Photoshop lo he alargado. Esta foto, si os fijáis, el cielo sería como una larga exposición, pero yo obviamente no estoy en una larga exposición, ¿vale? Pero pensé que la fotografía original, que era algo así, ¿vale? Este cielo es correcto, ¿vale? Funciona. Esta foto, una vez editada y arreglado todo, ¿veis? Esta no es exactamente la misma, el reflejo está bien. Es una foto que, una vez editada, ya veis, esta foto le falta algo de contraste y quizás se le tiene que quitar aún un poco más de altas luces por aquí, le podemos subir un poco las sombras y después trabajar con los colores, etcétera, etcétera. Para empezar, el reflejo no es tan bueno. Esta no es, ¿eh? O sea, esta es la
la 98 y la que yo escogí es la 99, porque en la 99 había el reflejo mucho más perfecto. El reflejo es total, ¿eh? O sea, no hay trampa aquí, ¿vale? Pero el cielo sí que era exactamente este, ¿vale? O sea, entre la 98 y la 99 no había... Pero bueno, después lo estiras un poco en post. Esta es la que hice y dije, esta foto funciona, me gusta. Y después dije, pero bueno, voy a cambiarle el cielo. Y no es un cielo cambiado, repito, ¿eh? Es el mismo cielo, ¿vale? Es el mismo cielo, pero trabajado un poco creativamente en Photoshop, ¿vale? Entonces tenía que escoger entre la foto 1 o la foto 2 y me quedé con la foto 2. Me pareció que funcionaba mejor. Fotos de... Esta no está ni editada, quiero decir, esta es tal cual, ¿sabes? O sea que al final por aquí de... Mira, aquí las tenéis las dos. Y esta, pues, ¿qué os voy a decir? Es que este sitio es apabullante, es absolutamente apabullante. Tom estaba obsesionado en sacar... Este sitio hay dos maneras de hacer fotos. Una es, digamos, aprovechando el reflejo y otra es aprovechando estos montículos que hay, como esta que os había enseñado por aquí con montículos que... Bueno, no sé por dónde andaba. Mira, esta con montículos, ¿vale? A mí me gusta mucho con reflejo, por lo tanto, hicimos eso, ¿no? Yo me quedé aquí con los reflejos y él se fue a los montículos y él tiene unas fotos con los montículos espectaculares. Más cosas, estas de aquí. Este sitio es increíble, es de otra galaxia total, total, absolutamente increíble. Aquí me cargué el dron, ¿vale? Estaba yo aquí, por aquí, donde está Tom ahora. Y estaba sintiéndome Luke Skywalker, llevando el dron como los X-Wing en la Estrella de la Muerte, y cuando pensaba que era un piloto digno de los rebeldes de Star Wars, ya estaba bajando el dron y me asusté, le pegué castañazo contra la pared, se me cayó en el río, tal, bueno, una historia. Pero bueno, las fotos valieron la pena y te aseguro que estás aquí, cargas el dron y te fastidia, pero te fastidia menos que estando en otro sitio. O sea, aquí estás haciendo fotos como esta. Entonces, esta foto es muy común. Yo esta foto la he visto muchas veces porque es una foto que es totalmente natural. Prácticamente para los fotógrafos de paisaje tenemos esto en mente, ¿no? Decimos, mira, tengo la cascada esta en primer plano, tengo un fondo potente, tengo la luz de aquí. Si ya le pongo una personita aquí, esto ya es un triunfo total. Es foto estándar de fotógrafo de paisaje, ¿vale? O sea, vienes aquí y la haces. Te gusta, la ves, la haces. Ahora se la vi a una amiga mía, que no nos hemos conocido nunca en persona, pero creo que es una de las mejores fotógrafas de España, Laura, y tiene una foto prácticamente igual a esta. Ni yo me la copié de ella, ni ella se la copió de mí, pero la tenemos iguales porque es que tú vas allá y la ves, ¿vale? Y yo siempre me mato mucho para intentar encontrar alguna foto que no sea tan común. Entonces, perdonadme, tengo que decir que estoy bastante contento por cómo funcionó esta. Al lado, o sea, básicamente por ahí las formas son así. Entonces, estaba yo por arriba, Tom estaba por abajo y le dije, oye, Tom, ponte porque es que estás en un sitio que parece que las piedras te estén apuntando, ¿no? Y todo va hacia ti. Y bueno, pues conseguí esta foto y es una de las fotos que me parecieron más interesantes del viaje. Tiene ahí... poquísimo. Dime. No, perdona. Tito. Disculpa. No, es que estaba leyendo un comentario de Pep Badía, pero termina, por favor, termina el argumento. No, aquí prácticamente la única licencia que me he tomado es la de la chaqueta de Tom era roja. Entonces la naranjicé, ¿vale? Para que todo fuese más coherente. Pero... Haces muchas trampas, ¿eh? Sí, porque al final no intento ser un periodista. O sea, intento que mis fotos me gusten, ¿vale? Que expresen algo. Además, tienes que pensar que cuando estoy en los sitios las veo de una cierta manera. O sea, yo edito las fotos en mi mente antes de apretar el botón. Moisés, o sea, yo sé lo que voy a hacer. En serio.
No me tomes en serio. No, 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 Vale, no, 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 que no, no, que ya, ya sé lo que opinas y ya lo hemos hablado muchas veces, vale. pero es que es un debate que yo creo que es muy interesante entre fotógrafos de paisaje, dónde está el límite entre qué puedes hacer y qué no, si puedo hacer eso que he hecho antes de modificar un cielo existente o cambiarlo. Imaginaros que ese día hubiese un cielo azul y yo digo, voy a cambiar el cielo, porque este cielo no me gusta. No sé cuándo volver a Islandia, cambiar el cielo. Pues oye, yo no cambio nunca cielos, pero en mi Instagram creo que tengo tres o cuatro fotos con el cielo cambiado y estoy convencido que en las tres o cuatro fotos, si miráis el texto, lo pone. Por lo que tú decías, porque yo que creo que la honestidad es crítica, pero una vez el tema de la honestidad dices, ya está, soy honesto, estoy siendo honesto con mi trabajo, todo el mundo es totalmente libre de hacer lo que quiera con sus fotos, con su arte, con su producción, como le quieras llamar, porque al Claro. final yo no pretendo que nadie diga, el día que estuvo Moisés ahí, Islandia era así. Ostras, no. Lo que pretendo que digáis cuando veáis una foto mía es, lo primero que le dediquéis un segundo de visionado, yo ya estoy súper contento. Que os paréis un segundo, porque hoy en día con el. O sea, a mí cuando alguien me pone un comentario en una foto mía, procuro responder siempre porque me parece que es lo mínimo que puedo hacer para alguien que se está molestando con toda la sobreinformación que tenemos, que alguien que se molesta para ver tu foto, pararse y encima escribir algo. Y encima Es que comentar. ya, ¿sabes? O sea, es que no voy a parar nunca de comentar a la gente. Si alguien no respondió en comentarios, porque igual me lo ha respondido mucho después de que publicase la foto y se me ha colado en mitad de. Pero intento responder a todos. Ya digo, y perdonadme si alguien no lo ha hecho, pero lo intento, porque me parece que es lo mínimo que puedo hacer. Entonces, intento esas cosas que yo quede contento con la foto y esa foto yo no quedaba contento con la chaqueta roja y ser muy honesto con lo que yo vi en ese momento. Y cuando digo vi, quiero decir vi con mi mente, no vi con mis ojos. O sea, yo cuando hago las fotos veo el 75% de las veces, ¿eh? Hay veces que veo una foto que creo que estará súper bien y después es un asco y ahí se queda, o una foto que pienso que no valdrá nada y después es la que más me gusta de las que he hecho. Me pasa poco, pero de vez en cuando me pasa. Pero bueno, esta foto sí que creo que funcionó muy bien. Es que la línea que lleva Tom es tan potente que bueno, que funcionaba muy bien. Estas dos van en pack. ¿Vale? Estas dos cascadas, dejadme poner la foto con la página entera. Y esta sí que la quería comentar, ¿vale? Esta cascada es apabullante, es una salvajada, ¿vale? ¿Por qué? Porque te permite estar muy cerca de ella, muy cerca y es, o sea, es muy bestia. Bien, lo que estáis viendo aquí, ¿vale? No lo hagáis en vuestra vida, jamás hagáis esto por una foto. De hecho, yo no lo hice, ¿vale? De hecho, si miráis la original de esta, yo estaba aquí, ¿vale? Lo único que hice fue moverme. Yo cuando hice esta foto ya sabía dónde iba a estar en la foto y me puse en un sitio donde me pudiese aprovechar y me pudiese mover. Claro, y que te ¿Vale? pudiese recortar. Exacto. Entonces, jamás, jamás, jamás hagáis esto. Y esto lo escribí en el Instagram cuando subí esta foto al Instagram porque me Sí, parece que lo veo. es crítico, absolutamente crítico que. Es absolutamente crítico que la gente entendáis que si alguna vez veis alguna foto mía con yo haciendo el impresentable como estoy haciendo en esta foto, realmente no lo estoy haciendo, ¿vale? O sea, Sí, que yo luego nunca me hay voy a gente poner en que peligro. intentan emularte y ya tenemos el lío montado. No, 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 o sea, emularme no porque me emulen, sino porque alguien diga, hostia, ¿este tío qué está haciendo aquí? ¿Es tonto o qué? Sí, si hubiese hecho esto sería tonto. Hacer esto es muy peligroso. Esta cascada, de aquí te caes y te matas. O sea, y ya está, ¿vale? Es como pegarte un tiro. Aquí no puedes sobrevivir a una caída aquí, ¿vale? En cambio, aquí donde estaba antes, os aseguro que el agua aquí, es que no hay ningún problema. O sea, el agua aquí
es tranquila, se tiene que ir con cuidado de no caerte porque estos son rocas y son resbaladizas y tal, pero bueno, ya vas con el equipo que tienes que ir, los zapatos ya están mil veces probados en pie, en roca resbaladiza y tal, y ya sabes que no te vas a caer, pero incluso cayéndote lo único que me va a pasar es que me voy a mojar el culo. Aquí no hay ni siquiera corriente, ¿vale? Pero es importante que sepáis esto. Esta cascada es de tifos, también está en el interior, se necesita ir con un 4x4. Se puede hacer la foto desde ambos lados, no en el mismo viaje, o sea, ahora os tendríais que ir y volver y son un montón de kilómetros, ¿vale? Y en ambos lados salen fotos muy buenas, y es espectacular. Y después, a muy poquito, o sea, sales de aquí, caminas 1,5 km o algo así, y tienes esta, ¿vale? Esta es, aquí sí que es simplemente que me puse ahí, pero ahí tampoco hay peligro porque no hay cascada ni hay nada, simplemente te pones y ya está, tienes un poco de cuidado y Vale, o sea, en es esa si te también. caes te matas, pero no te mojas, Sí, pero aquí parece que estás cerca, pero realmente estás a 1 metro. O sea, aquí hay 1 metro bueno y no, o sea, vamos, no, ni siquiera da miedo porque no lo ves. O sea, tú no estás en el Vale. precipicio. Pero sí, si te caes, te matas también, ¿eh? O sea, no te creas No, que. no te mojas, pero Bueno, te y aquí matas, vienen, ¿eh? sí, y un poco las últimas que os quería comentar. Esta es el fruto de un directo. Esta hay un directo mío haciendo esta foto, ¿vale? Esta foto es que estábamos esperando a ver si nos daban mesa en un restaurante, estaba lloviendo, diluviando con un viento que te morías y estábamos aparcados delante del restaurante y digo, venga, va, vamos a hacer un directo ahora. Y estaba haciendo pruebas y enseñando, explicando un poco, pues, diferentes posibilidades, Live ND y tal. Y esto fue una foto hecha con Live Composite, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, más o menos funcionó, estuvo bien. Y la montañita esta es que es muy chula, ¿vale? Es muy bonita y la pilles por donde la pilles es una maravilla. Y al día siguiente, el dios de la fotografía nos dejó, estuvo toda la noche diluviando y con un viento brutal, moviéndonos la furgoneta y tal, estuvimos durmiendo, no esperábamos poder hacer estas fotos, pero nos despertamos, fuimos, estábamos absolutamente solos porque fuimos a las tantas de la mañana. En este momento, este día, como os decía, hay luz del día todo el día. Fuimos a las tantas de la mañana, este es Tom, otra vez, mi modelo favorito. Y pudimos hacer las fotos. Fuimos, hicimos las fotos y después el dios de la fotografía dijo, Tom, Moisés, ¿habéis acabado? Vale, pues oye, sigo diluviando, venga, ir tirando. Y siguió diluviando. Fue absolutamente una de esas cosas que dices, ostras, muchas gracias. ¿Qué pasó? Que yo estaba obsesionado con hacer fotos de la montañita con reflejo. Pero ¿qué pasaba? Que como hacía muy mal día, hacía viento, llovía, dejaba de llover, no había manera de hacerlo, ¿vale? Y al final lo que conseguí fue en charcos. Esto era un charco, ¿vale? Entonces puse la cámara debajo, me fui para allá y con el teléfono, que seguro que llevo en la mano, ¿lo veis? Disparé y salió esto y creo que al final, esta es la original, ¿vale? Esto era un charco que había en el puente. Este puente, aquí donde está Tom, había un charco, ¿vale? Entonces aproveché el charco este para hacer esta foto. Y cuando se la enseñé a Alex y a Carmen y a Miyagi, mis compañeros de fatiga y tal, me dijeron, ostras, está muy bien, pero quizás la valla. Yo dije, joder, no, que la valla lleva y son líneas de guía hacia allá. Y me dijeron, cállate, burro, quita la valla. Y aquí manda quien manda, entonces quité la valla, ¿vale? Y salió esta que ellos, como siempre, tenían razón. Nada de líneas guía ni historias. O sea, como veis, esta foto es mejor que esta. Pues lo dicho, no hace falta esconder nada, no hace falta dar explicaciones tampoco. Ahora os las doy porque creo que es interesante que busquéis siempre cosas, aunque no sea exactamente lo que queréis, porque quizás después sí que se convierta en lo que queréis. Yo al final tuve la foto que estaba obsesionado. Me acuerdo que aquí Tom estaba ya en el coche, se estaba yendo, que estaba
haciendo algunas fotos de cámaras, de la cámara y tal, de más promocionales del equipo. Y cuando llego me dice, bueno, ¿tienes tus fotos del reflejo? Y digo, pues sí, las he encontrado. Y después hice esta otra también en otro charco que aún esta me llegó más. Y esta sí que es así, ¿eh? Esta es otro charco que había, que estaba bastante escondido del viento, como veis, hay paredes y tal. Y nada, es poner la cámara prácticamente tocando en el agua y otra vez yo con el telefonito y para hacer la foto. El cielo es el que había. ¿Qué más quiero pedir? Es que yo estoy muy contento de este último día. En fin, estas son un poco unas cuantas de las fotos que os quería enseñar. No sé, Tito, si hay alguna preguntilla por ahí. Sí, quedan por aquí un par de preguntas o tres. De hecho, hay una que me parece muy interesante. Pep Badía Vamos. estaba por aquí. Hola, Pep. O sea, ha hecho un par de preguntas, o sea, una pregunta o un tema dividido en dos comentarios. Si a diferencia de los filtros ND físicos, el filtro LifeND no reduce la cantidad de luz que llega del sensor de imagen. Y como consecuencia, los sujetos muy brillantes pueden quedar sobreexpuestos. Con vuestra experiencia, ¿qué podéis añadir? Gracias. Yo es que creo que hay un tema importante a tener en cuenta y es que el LifeND viene a ser un poco como el Life Composite comparado con el Lifetime. ¿Qué ocurre? La cámara con el LifeND lo que hace son una secuencia de fotografías, pero donde tú la exposición, ¿qué buscamos? Que tenemos mucha luz, imagínate que lo que queremos es aguas sedosas, queremos prolongar el tiempo de exposición, pero tenemos. Cerramos diafragma hasta donde queremos y aún así hay mucha luz, con lo cual ponemos filtros físicos para cortar luz, que es lo que para eso utilizamos los filtros ND físicos y que nos permita tener un tiempo de exposición más prolongado. Pero esto al fin y al cabo no deja de ser un bulb, es decir, es un tiempo de exposición largo y luego estás 10, 15, 20, 30 segundos exponiendo y entra luz todo por igual. En el caso del LifeND, no, en el caso del LifeND. Tú haces una buena exposición. De hecho, si tú activas y desactivas el LifeND en cámara sobre la marcha, tú desactivas LifeND, esta es la imagen, esta es la escena que te pide un ISO, una velocidad de obturación y un diafragma, el que sea, para una correcta exposición. Y tú lo que quieres es, imagínate que estás en una cascada, en un riachuelo, o que quieres tener esas aguas sedosas, pero la exposición buena es la buena. Y con esa exposición activas el filtro LifeND y lo que va a hacer es sumar luces. Pero lo que no se mueve no lo va a sumar, es decir, no se te va a quemar. Y si tú las altas luces las has expuesto bien, después no te las va a quemar tampoco. Es un poco lo que decía, por hacer una analogía con el Lifetime y el Life Composite. El Lifetime suma luz, suma luz, suma luz, todo por igual, todo en global, y llegará un momento en que se quemará la escena. Y en cambio con el Life Composite, ¿no? Con el Life Composite vais sumando nuevas luces. Claro, si en un mismo punto hay luz, y luego le das más luz de la que tenía en el fotograma anterior, sí lo va a sobreexponer más. Pero si tú tienes la misma luz, por muy alta luz que sea, si no incrementa la cantidad de luz, la luz va a ser siempre la misma. Es un poco, estaban comentando aquí, como lo de los rayos, ¿no? Cuando tú haces un relámpago en una tormenta, es muy difícil, bueno, es prácticamente imposible, que un rayo de luz, que un relámpago, caiga con el mismo dibujo, la misma traza y todo, sobre otro exactamente igual. Por eso no se van a sumar luces, ¿vale? Pero es importante entender que en estos apilamientos de fotografía, si tú tienes una luz muy alta sin llegarse a quemar, por muchas fotos que se haga sin mover ese elemento de alta luz del sitio, si no es más luz que antes, no se va a quemar. Es decir, imaginaos una linterna. Encendéis una linterna que tenga diferentes intensidades. Si tú la linterna la enciendes, la cámara va a estar haciendo fotografías y va a estar apilando. Solamente se quemará, y a ver si estáis haciendo bien la exposición, solamente se quemará si le dais a la linterna más intensidad de luz, Claro, más cantidad de luz. en Life Composite. Y Eso es. al final el LifeND realmente es como si os vais a Photoshop y si es como si os vais a Photoshop, hacéis 20 fotos de la Vía Láctea, vais a Photoshop, las alineáis y después de alinearlas le decís que queréis apilarlas con mediana, con median, ¿vale? Eso lo que hace es que quita el ruido. Pues es eso, es exactamente eso. Lo que hace es eso, más unos algoritmos que te aseguran que quede todo fluido, que eso ya es la propiedad un poco de Olympus, pero es que es exactamente eso. Oye, por aquí Murderpink preguntaba
que con el medio segundo de N64 en la que Tom salta, no, tío, tú esta te la sabes. No, no utilicé Live ND, en esa no se puede utilizar. Cuando hay modelos, es decir, gente saltando, o las modelos, o sea, cuando hago la fotografía de modelos y tal, retrato, no utilizo ni Live ND ni disparo de alta resolución. Pero nuestra cámara sigue funcionando sin eso, o sea, y sigue siendo un camarón, sigue estabilizando, sigue, o sea, quiero decir, yo siempre utilizo eso porque me da una ventaja que no puedo rechazar, excepto cuando las condiciones me piden que utilice mi cámara como si fuese una de las cámaras antiguas, esas que no tenían nada de eso, que solo tienen apertura, ISO y velocidad. De todas formas, pero con el filtro de alta resolución, filtro no, perdón, con el disparo de alta resolución a pulso, en la M1 Mark III, a la hora de hacer retratos, todo aquello que a un 60avo de segundo se congele, aguante, puedes hacerlo. Sí, sí. Y con la OM1, sí. A un 125avo de segundo, todo, o sea que una persona, para hacer un retrato, yo creo que todos somos capaces de estarnos quietos durante un 60avo de segundo, ¿no? Claro. Una cosa, pregunta abierta a todo el mundo. ¿Sabéis por qué? Porque Tito ha dicho un 60avo de segundo. Por ejemplo, si yo disparase a una velocidad de 1 partido por 1000, ¿vale? El disparo de alta resolución me tendríais que decir, ostras, no, porque si hace 16 fotos a 1 partido por 1000, no hace falta un 60avo de segundo. Si hace falta, porque es la velocidad más rápida que puede disparar. Claro, pues son 60 fotos por segundo máximas. Eso es. Entonces, por eso, es lo que os decía, que tenéis que buscar los porqués de las cosas. Tenéis que buscar por qué eso va a ser mejor para mí, o por qué esto me interesa, o por qué esto no me interesa, o por qué voy a coger este en lugar del 2.8, que no digo que tengáis que coger este en lugar del 2.8, ¿eh? Yo tengo los dos y voy a seguir teniendo los dos y no me voy a vender el 2.8 en la vida. Pero cuando salgo a hacer paisaje me llevo este y cuando hago retrato utilizo el 2.8, por ejemplo, etcétera, etcétera. Oye, he visto antes una cosa. Dime. No, que Joan Antoni ha preguntado ya dos o tres veces de fuera de contexto qué opinas sobre la plataforma Vero en lugar de Instagram. Joan Antoni, yo con todo mi cariño, porque además eres muy, es que no, yo es que no, Vero ni lo he probado. Yo no sé si tú yo sí que lo he probado, ¿no? Tito, pero ¿sabes qué pasa? Que es que parece que como está de moda, ¿sabes? O sea, todo el mundo se está quejando de que Instagram no sé qué, no sé cuántos. A mí me es igual. Es decir, a mí me llegan muchos menos likes y muchos menos de esto que los que tenía antes, sinceramente, porque ya sabéis lo que ha pasado con Instagram. Pero es que, ostras, es que me es un poco igual. Es decir... Sí, no, pero lo que quería decir es que no quería dejar de contestarle a Joan Antoni porque lo ha preguntado dos o tres veces, pero que yo creo que tampoco, sí, es verdad que está fuera de contexto. Yo me he hecho cuenta y he subido algunas fotos, pero es que no las subo porque es que me cuesta mucho concentrarme en más de una cosa a la vez. Pero bueno, probablemente igual acabamos todos en Vero o muere Vero, sí, no lo sé. Claro. Vamos a tener que dejar que espere un poco. Oye, he visto una cosa muy interesante por aquí antes que me gustaría ver si nos pueden... Mira, esta, de Alfonso Gálvez. Hola, Alfonso. Ojo, al llevar la cámara en el clip de PK en la mochila, entiendo que es el clip de Peak Design, ¿vale? En la mochila puede entrar luz por el visor y se fastidia. Hablo por experiencia. Estoy buscando no acabo el de entender comentario, esto. Sí, no acabo de entender esto y no sé si... O sea, es decir, ¿quién quizás ha hecho la es que él está hablando de cámaras reflex. Es que se me ha pasado, no sé quién ha hecho el comentario. Mira, lo ha hecho a las 7:29 de la tarde. Alfonso, quizás te estás refiriendo a las cámaras reflex. Es posible que en una cámara reflex, si te entra luz por el visor o algo, le pase algo al sensor o alguna cosa así, pero acuérdate que nuestros visores son electrónicos. No sé si le entrase algún rayo de láser o algo así, se podría cargar la pantallita OLED, pero vamos. Vale, ya está. Quizás Tito te lo puede elaborar. Sí. No, y además, Alfonso, es que me ha parecido muy interesante. Sí, veréis. Y esto tiene una explicación y es un problema que tienen todas las cámaras de visor electrónico.
Me explico. La cámara, con el clic de Peak Design, tú la llevas colgada boca abajo. También pasa cuando cogemos la cámara y la ponemos boca abajo, o sea, apoyada con el objetivo, con la pantalla y el visor mirando hacia arriba. Y además, tenéis el corrector de dioptrías, porque habéis corregido porque usáis gafas o lo que sea. ¿Qué ocurre? El visor electrónico, aparte de la pantalla, lleva lentes. El corrector de dioptrías mueve esas lentes. Se puede dar el caso que en función de que en qué corrección, en qué punto de corrección, haga un efecto lupa, que si la cámara está así, mirando hacia abajo y el visor hacia arriba, y el sol incide directamente, que le dé el sol, puede quemar el visor electrónico. Que eso seguramente es lo que le ha pasado a Alfonso Gálvez. Y esto pasa en cualquier cámara de cualquier fabricante que tenga corrección de dioptrías, se ponga la cámara boca abajo con el visor hacia arriba y el sol incida directamente sobre el... sobre el visor electrónico. Pues es un buen matiz, sí. Alfonso. Gracias, Alfonso, porque no se me había ocurrido. Yo creo que el clip de Peak Design es absolutamente maravilloso, pero bueno, pues sí que vale la pena pues tener en cuenta eso. Sí, sí, conozco algún, no mucho, pero ha habido algún caso y me alegro y muchísimas gracias, Alfonso, por hacer ese comentario, porque tiene una explicación lógica. ¿Tendría solución? Pues mira, a lo mejor la solución sería tan sencillo como ponerle un clip, una tapita y que haga pam, y que tape el visor. Pero de momento, bueno, con las cámaras que no lo tengan, tened la precaución de, si lleváis la cámara colgada con un arnés mirando hacia abajo, y pues, o ponéis la mano en el visor, o sencillamente, o no las pongáis encima de una piedra, no las pongáis con el visor mirando hacia arriba en un día muy soleado y con el sol en lo alto, porque se os puede quemar la pantalla. Hay muchas preguntas interesantes. Por ejemplo, hay una aquí, la de justo después de la de fuera de contexto, lo del Vero, que Francisco Javier Márquez de las Heras, ¿vale? Me he inventado una tapa con goma Eva negra. Vale, voy a saltar un chino. Qué buena idea, sí, señor. Vale, por aquí, como decía, Francisco Javier Márquez de las Heras pregunta Life ND para vías lácteas. Al final estas fotos son más o menos 30 segundos para que salgan sin moverse las estrellas. Con Life ND me da para utilizarlo por tiempo, pero saldrían las fotos nítidas. Vale, mira, yo he hecho pruebas, ¿vale? He hecho pruebas porque yo lo toco todo, lo toco todo. Entonces, yo utilizo el MSM, el tracker MSM, ¿vale? Y no tengo ningún problema, ¿vale? Para estirar los tiempos por encima del minuto, ¿vale? Tanto cuando utilizo el 8.1.8, que me permite hacer unos 25 segundos de exposición sin tracker, o cuando utilizo el 17.1.2, que me permite hacer unos entre 12 y 15 segundos sin tracker, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez utilizo el 17.1.2 más. ¿Por qué? Primero, porque el centro galáctico me queda más grande y me gusta mucho el tamaño del centro galáctico con el equivalente a 35 milímetros, pero sobre todo, ¿vale? Porque puedo alargar la exposición a 60 segundos utilizando dos pasos de filtro, o sea, disparando con ND4, ¿vale? Entonces, disparo con dos pasos de filtro a ND4, ¿vale? Y consigo utilizar el Life ND sin que las estrellas se muevan. Si tu pregunta es sin tracker, no lo vas a conseguir, porque al final lo que haces con Life ND es alargar el tiempo de exposición. Si lo alargas por encima del tiempo que te saldrán las estrellas movidas, las vas a tener movidas igualmente, ¿vale? Lo que sí que podéis hacer es, en vez de utilizar el Life ND, utilizar el disparo de alta resolución con trípode, ¿vale? Pero sin trípode, me explico. O sea, es disparo de alta resolución a mano, pero montáis la cámara en el trípode. Entonces, apuntáis a las estrellas, que no tengáis mucho suelo. Si tenéis un poco de suelo, funciona igual, pero sobre todo que no hayan ramas de árboles por delante de las estrellas, o que tengáis 50% cielo, 50% estrellas, porque entonces no vas a ver qué alinear. Pero el modo de alta resolución sin trípode lo que hace es alinea las fotos, digamos, una vez las ha tomado. Por lo tanto, podéis imaginaros que disparáis con el 17.1.2, podéis hacer un disparo de 12 segundos, ¿vale? Va a hacer en 8 fotos, 16 fotos, pues va a hacer 16 fotos de 12 segundos, vais a estar un buen rato, pero al final vais a tener una foto de 50 megapíxeles
que no va a ser una foto, sino que va a ser la suma de 16 fotos. Y como os podéis imaginar, tiene mucho menos ruido. Eso sí que lo he probado y funciona. Sí, señor. Pues yo creo que no tenemos más preguntas por aquí, Moisés, porque luego estaba aquí, están comentando la jugada de lo del visor electrónico, etcétera. Pues yo por mi parte creo que no nos hemos dejado nada, Moisés. Creo que llevamos 2 horitas, no está mal, que habíamos dicho 1 hora, 1 hora y cuarto. Lo he dicho sin mucha fe, ¿eh? Yo sabía que nos podríamos ir más largo, pero bueno, al fin y al cabo hemos estado juntos 90 a 100 personas, en la sala no ha quizá, bajado el... Espera, Tito, quizá dime. La última, perdona que te pare, simplemente porque he hecho un repaso y he visto una y me sale mal por una dejárnosla, nos preguntan claro, la diferencia entre sensores de 12 y 14 bits, ¿vale? Pues, no si visto. Quieres comentar tú. Félix Velázquez, a las 7:33. Vale. Félix, ¿dónde estás? Aquí. Buenas tardes desde el otro lado de charco. Desearía saber la diferencia entre sensores de 12 y 14 bits. Olympus optó por los primeros. Gracias. Bueno, sí, básicamente el tener sensores de 12 o de 14 bits lo que te va a dar es más combinación binaria, con lo cual tienes más profundidad de grises, tienes más, más colores, todo ese tipo de cosas. En cualquier caso, sí, Olympus optó por los 12 bits por una cuestión muy sencilla y muy práctica. La diferencia que te va a dar entre 12 y 14 bits, pensad que nosotros en OM System, en Olympus, siempre abogamos por velocidad, estanqueidad, portabilidad, ligereza, etcétera. Pero no solamente en los equipos, también en los procesos. 14 bits, que te puede aportar mejoras en cuanto a escala de grises, más escala de grises, o en RGB más colores, más gama de colores, ¿eh? También implica archivos más pesados, archivos RAW más pesados, más procesado en cámara, etcétera. Y es una cuestión de balance entre inversión y retorno de la inversión. Es un poco también como el disparo de alta resolución a pulso. Entonces Olympus decidió 12 bits para no penalizar, no es una cuestión de limitación técnica, es una cuestión de no penalizar el procesado en cámara en cuanto a tiempos de procesado, en cuanto a peso de las imágenes, en cuanto a capacidad de las tarjetas, porque en cada tarjeta... Esta es la explicación, es una explicación y una respuesta más pensando estratégicamente, pensando en el uso y en el perfil de los usuarios que utilizan Olympus, más que en una cuestión puramente técnica, porque además de 12 a 14 bits para muchas aplicaciones muy, 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 por decirlo de alguna manera, científicas, o donde se estira mucho la imagen, o muy críticas, o por ejemplo en fotografía nocturna, pero los fotógrafos son nocturnos que exigen o estiran mucho las imágenes, claro que sí que se pueden encontrar diferencias, por supuesto que sí. Yo no digo que no sea 14 bits, no tenga ventajas, pero también tiene inconvenientes y esto es una explicación que sí que quiero que quede clara. Al fin y al cabo, nada es mejor que nada, sino sencillamente que en el balance de lo que tú puedes ofrecer y de lo que obtienes a cambio y de lo que tus usuarios piden o buscan, pues tomas una decisión. Esa es la explicación. Por ejemplo, la analogía de... Sí, perdona. Muy rápidamente, Moisés. No, perdona. El disparo de alta resolución a pulso se podría hacer de 80 megapíxeles. De hecho, ahora ya se hace. Sí. ¿Por qué con la EM1 antes no se podía hacer de 80 megapíxeles? Sí se podía. Sencillamente Olympus lo que decidió es no hacerlo porque el tiempo de procesado en cámara para convertir el disparo de alta resolución a un JPG de 50 o a un RAW de 80 megapíxeles a pulso no compensaba, ese tiempo no compensaba el incremento en la calidad de imagen que ibas a obtener. Ahora con la OM1, como tenemos un procesador mucho más rápido, es decir, todo ha evolucionado tal y cual, pues sí, digamos, se ha implementado porque el disparo de alta resolución ahora no nos va a obligar a tener tiempos de procesado en cámara o esperar a que se convierta la imagen y nos la devuelva. No vamos a tener que esperar 2, 3 o 4 minutos. Esa es fundamentalmente. Esto es una cuestión de pragmatismo. Un sitio donde se habla mucho sobre la diferencia de bits de bits es en la fotografía de retrato, en los headshots, fotografía de retrato de caretos.
y en donde se está hablando estamos hablando de situaciones de estudio con flash súper estudiados y tal, con unos maquillajes perfectos en los que quieres un degradado en la luz lo más suave posible. Entonces, tener este mayor rango en la información y en la cantidad de colores y brillos de información sobre eso que puedes poner en los píxeles, ahí sí que puedes tener un beneficio. Pero ¿qué pasa? Que cuando empiezas a hacer fotos de retrato en serio y te pones a retocar en serio, es decir, a mí una foto de paisaje me cuesta retocarla entre 10 minutos y 20 minutos, ¿vale? Una foto de retrato mía tiene 1 hora y media de retoque cada foto, ¿vale? Y al final te das cuenta de que la vida es demasiado imperfecta para que le podamos sacar partido a cosas así. Es decir, que hay veces que, aunque podamos llegar tecnológicamente, que no compensa, que es un poco lo que tú decías, Tito. Es decir, hay cámaras que tienen tantos megapíxeles que hay fotógrafos de retrato que rechazan utilizarlas porque les da demasiado trabajo después arreglar las pieles. Y Claro. eso es absolutamente cierto. O sea, estamos hablando de cámaras de 100 megapíxeles, ¿vale? Que las hay y yo estoy pensando ahora en la cámara que es. De hecho, cámaras de 100 megapíxeles de medio formato, ¿vale? Que son absolutamente brutales y hay fotógrafos que dicen, es brutal, es tan buena que no la quiero. Claro, mira, Moisés, nos estamos yendo un poco, pero bueno, yo me lo estoy pasando, pipa. Para que os hagáis una idea, 8 bits, por en términos redondos. 8 bits son 256 niveles de gris. En RGB son 16,7 millones de colores. Los famosos 16,7 millones de colores. 14 bits son 4.096 niveles de gris en escala de grises. En RGB es 4.096 por 4.096 por 4.096. Hacer el cálculo en una calculadora a ver si tenéis dígitos suficientes para ver cuántos bi con b billones de colores genera una imagen de 14 bits, cuando el ojo humano tiene capacidad para ver 10 millones. Ahora, Es un poco cuando eso, es empezamos, un poco eso. pero cuando procesamos imágenes en el ordenador, cuando editamos imágenes, es verdad que cada vez que actuamos sobre la imagen estamos descartando información. Entonces, cuando reducimos el contraste, cuando trabajamos los niveles, cuando aplicamos filtros, que si claridad, que si el dehaze, que si patatín, que patatín. Entonces, cuanto más tienes donde elegir y más de descartar, más opciones tienes de conservar detalle. Pero es una cuestión, como decía, de pragmatismo y manejar 14 bits para luego al final, sobre todo pensando en el destino de las imágenes, bueno, Olympus decidió que con 12 bits vamos sobrados. Y eso nos da mucha agilidad a todos los niveles. De hecho, al final, ya yo creo que con esto dejamos de hablar de los 12 y 14 bits, a no ser que tú Sí. tengas algo que añadir. No, no. Si queréis, podemos hacer pruebas y podemos ir mirando fotos y vamos viendo cuáles son de 12 y 14. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros va a saber decirlo, por lo tanto, es algo que no tiene demasiada, o sea, no tiene más valor que el que se le pueda dar a nivel marketingiano. Sí, es un debate que, oye, 14 bits, ¿qué tipo de fotografía haces? Pues habrá gente que, o usuarios, para según qué aplicaciones, que los necesiten, yo no lo discuto. De hecho, una radiografía, por ejemplo, en función de qué quieras diagnosticar, con menos de 14 bits, a lo mejor estás viendo una radiografía de alguien que parece estar sano y no lo está, ¿no? Bien, que nos vamos del. Pues, oye, que me lo he pasado muy bien y qué Igualmente. gustazo que haya habido todo este montón de gente, este montón de preguntas y nos hayamos alargado tanto rato. Sí, la verdad es que sí. Mira, son 2 horas 10 minutos. Yo creo que está bien. Moisés, yo te quiero agradecer una vez más tu predisposición, no, tu ¡Fua! generosidad, Francisco nos ha soltado una última hora. ¿Has visto, Ah. Francisco Ri Richarte nos ha soltado una última hora? El focus bracketing funciona en paisaje aparte de en macro. He hecho la prueba y me salen desenfocadas. Bueno, un arco ya de Funciona, enfoque. funciona. Claro, sí, Funciona, claro que funciona. funciona. Sí. Si te salen, yo no, si te salen desenfocadas, es porque no has enfocado la primera, pero en el bracketing, además lo hace automáticamente,
No será que te sale movidas. Es que de la batería que hace, es posible que tengas algunas desenfocadas, pero estas las descarta, el sistema las descarta y utiliza las que tiene todo enfocado para. Además, acordaros, y eso os lo explicará ahora Tito en un segundo, que es diferente cuando hacéis focus bracketing y focus stacking. El foco, el punto donde tenéis que enfocar en el focus bracketing es uno, y el punto donde tenéis que enfocar en el focus stacking es otro. O sea, el del stacking está en medio y el del bracketing está a la primera, si no me equivoco. ¿Cierto, Tito? Sí. No. En cualquiera de los dos casos es donde tú enfocas. ¿Hace fotos para adelante y para atrás? Un tercio por delante, dos tercios por detrás. En ambos. Sí, lo que yo creo, lo que él está diciendo, yo creo que lo que le está pasando es, por un lado, si es bracketing, lo que está haciendo es bracketing y las está viendo desenfocadas, es por una cuestión puramente de velocidad. Si las está haciendo a pulso, pues las está haciendo a una velocidad de obturación que no es suficiente para congelar, más que enfocar. Porque el enfoque es automático, o sea, quiero decir, o incluso si estás haciendo el enfoque manual, claro, ahí ya más complicado con el enfoque manual hacer un bracketing. Y en el apilado, al fin y al cabo, lo que te devuelve es una imagen apilada a raíz, o sea, a partir de todas las fotografías del ahorquillado. Si las fotos del ahorquillado están movidas, a la hora de coserlas te va a salir un churro, por decirlo de alguna manera. Yo es que creo que por la naturaleza de la pregunta, él habla de desenfocadas y me inclino más por movidas. Yo no descarto que le sacan desenfocadas, pero lo que sí que te comento en automático es que la batería que salen, o sea, si tú le dices hazme 8 o hazme 16 de las que te haga, ¿vale? Quizás hay alguna que te sale totalmente desenfocada, pero bueno, esta después la descartas. Con las que te salen enfocadas ya coges todo el exacto, rango. Exacto. Sí, no. Y es un apunte muy muy acertado, Moisés. Tú puedes hacer entre 3, dependiendo del modo de cámara, pero puedes hacer entre 3 y 14 fotografías en el bracketing completo. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor tú vas a hacer una fotografía de un elemento, de un bodegón o de un lo que sea, que requiere X profundidad de campo y con el bracketing le sobra profundidad de campo porque la cámara va a enfocar desde el primer plano hasta el infinito. Y va a ocurrir que a lo mejor va haciendo fotos, va cambiando de plano y en la quinta, en la sexta o en la séptima foto ya ha llegado al infinito y todas las siguientes van a estar desenfocadas. Está intentando enfocar más allá del infinito. ¿Me explico? Pero bueno, sencillamente esas las descarta. Ya está, no es un problema. Pues yo creo que sí, que ahora sí que nos lo hemos pulido todo, ¿vale? Yo creo que sí. Vámonos porque he leído por aquí que Ventanilla tiene que cambiar pañal al crío. Tenía que cambiar un pañal, ¿eh? Y lo tenía Ventanilla, que haber cambiado cuando hemos empezado. Lo sentimos mucho. Un abrazo muy fuerte, Moisés. Nada, despídete tú y ahora pues, me despido yo. Es tuya la cámara. Chicos, un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Murder Pig, muchas gracias, que ya te sigo en tus YouTubes y todo eso. Ventanilla, también te veo muchísimo por ahí. Uh-huh. Y a todos los demás y todo eso, pues que ojalá nos vayamos viendo por aquí. Cuando queráis venir al Delta del Ebro, ya sabéis, ¿vale? Muchísimas gracias, Moisés. Oye, pues sí, además tengo unas ganas locas de ir al Delta del Ebro contigo a hacer fotos, o sea, a mojarme los pies. Moisés, pues, un abrazo muy fuerte. Estamos en contacto. Nos veremos más veces por aquí y nos veremos en el campo. Estoy como loco por ir al campo contigo. Cuídate mucho. Perfecto. Y enhorabuena por ese viaje a Islandia y por ese trabajazo que te has marcado en Islandia y por toda tu generosidad contándonos cómo lo haces. Un abrazo. Cuídate. Pues, amigos, amigas, muchísimas gracias por haber aguantado hasta aquí. La verdad es que se pasa el tiempo muy rápido con Moisés. También quiero agradeceros a vosotros que hayáis participado de una manera tan activa porque todos aprendemos al fin y al cabo y nos da opción a refrescar y a debatir y a aprender y a compartir, que en el fondo es lo que buscamos y es el objetivo de estas sesiones. Por tanto, nada, un abrazo muy fuerte, cuidaros mucho, manteneos a salvo y nos vemos en el campo haciendo fotos. Cuidaros. Chao.